Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 297 No puedo hablarle así a tu tío su. Mansión del príncipe. Su cheniu se escabulleron por un tiempo y regresaron. Bibidon tuvo una conversación con Qian y su hija, y su relación obviamente fue mucho mejor. Su Chen bromeó: Su Alteza, ya casi está oscuro, pero no hemos comido nada desde que llegamos anoche. Así no es como se trata a los invitados. Qian miró a Su Chen sin palabras y dijo: Dejaré que el abuelo haga los arreglos ahora. Finalizado. Qian miró a Su Chen, luego a Uliena y Bibidon, un poco avergonzados. ¿Qué pasará a continuación con esta relación? Es tan complicado. Vividon de repente se dio cuenta en ese momento de que la atmósfera sutil en la cancha también le hizo pensar de repente en su vieja vaca comiendo pasto joven. Es imposible conocer a nadie, especialmente a Qian Rengxue, una hija. Solo. Debido al asunto de Bosa Ixi, estaba preocupada por Qian Rengxue y lo ignoró por un momento. Ahora que Qian Rengxue estaba bien, algo les pasaría a ella y a Vividon. Estaba en silencio. Poco después. Snake Espeardo Uluo y Do Uluo organizaron personalmente la entrega de las comidas. Su Majestad. Vividón los miró a los dos y dijo: Gracias por su arduo trabajo estos años. ¿Ya comiste? Sentarse y comer algo juntos. No, no. Snack Espeardo Uluo y los otros dos se apresuraron a declinar. Ya hemos comido. No molestaré a su majestad mientras disfruta de su comida. Espera un momento. Vividon los llamó a los dos para que se detuvieran, sirvió dos copas de vino, se las llevó y dijo: He sido una madre incompetente todos estos años. Gracias por cuidar de Shiauxue. Me gustaría brindar por ti. En lo que respecta a Qianrenxue, Snakespear Spear Douluo y Yo Yotine Douluo se consideran parientes aquí. ¿Por qué? Las dos Snake Spears tomaron el vino con ambas manos y lo bebieron de un trago. Qian era a quien habían visto desde que eran pequeñas, y ella era como su nieta. Ahora que vieron que Vividon podía admitir sus errores y reconciliarse con Qian Rengxue, estaban muy felices. Su majestad, entonces bajaremos. Un. Um. Vividon asintió pesadamente y dijo: Gracias. Snake, Espeardo, Uluo no dijo nada más y se fueron juntos. Vividon también volvió a sentarse, Kian Rengsue parecía tranquilo, con Vividon a un lado y Uliena al otro, sentado frente a Suchen. Suchen también sintió que el ambiente no era muy bueno. Todos ustedes estaban tan en silencio. Fue un poco inapropiado para mí recoger la comida. Bueno, todos somos una familia, todos pueden comer, de nada. Suchen tampoco sabía qué decir, por lo que lo contuvo durante mucho tiempo antes de saltar. Qian Xue también se quedó un poco sin palabras. ¿Por qué eres como el maestro? ¡Puaj! ¿Quién, quién es un miembro de tu familia? Kian Renxue también estaba un poco enojada y se puso pálida, al igual que su Chen. Se veía muy linda. Uliena estaba muy callada a un lado. Pero Bibidón dijo abruptamente. ¡Xiaoxue, no, no puedo hablarle así a tu tío Su! Soplo y... ¡Tos, tos, tos! Su Chen simplemente tomó un bocado de comida y este tipo la escupió de repente. Buen chico. Hermana Pope, ¿hablas en serio? Pff. Uliena no pudo evitar estallar en carcajadas. Qian Rengxue. Qian Rengxue miró a Vividon y luego a Su Chen, sintiendo que algo andaba mal. Adormecer. Estaba realmente entumecida. Vividon también parecía un poco avergonzada. Lo acaba de soltar, pero ahora que lo piensa, es realmente vergonzoso. Eso, Xiaoxue, Xiaocheng realmente se preocupa por ti. Después de enterarme de que vos Aixi te intimidó, solo quería vengarte, pero él quería llevarnos a verte lo antes posible. Bien. Después de que Qian Ren escuchó esto, siempre sintió que algo no estaba del todo bien. El cuidado del que hablas es la relación entre un hombre y una mujer, o el cuidado entre un padre y su hija. Tiene miedo de no haber entendido la situación? En efecto. Lo que decía Vividong siempre se sintió extraño. Tal vez se refería a lo segundo, pero en realidad todos sabían que era lo primero. Qian Renxue no dijo nada, comió en silencio y suspiró en su corazón. Si no fuera por Vividong, ella realmente podría aceptar a Su Este hombre es demasiado despreocupado, pero es sincero y trata muy bien a su mujer. Solo no importa lo que haga, no puedo estar con ¿verdad? Qian Rengxue se sintió muy angustiado con solo pensarlo. Suchen sonrió y dijo: Está bien. Ella puede decir lo que quiera. Siempre y cuando nuestra familia sea feliz unida. Xiao Xue, de ahora en adelante podemos hablar de nuestros propios asuntos. Te llamaré hermana y tú me llamarás tío. Qian Rengxue también apretó los dientes con enojo, buscando algo a su alrededor, donde estaba el cuchillo. ¿Dónde está mi cuchillo? Voy a cortar a este bastardo con un cuchillo. Su Chen miró a Qian Rengxue y preguntó: Hermana, ¿qué estás buscando? Tío, ¿puedo ayudarte a encontrarlo? Ah. Qian Rengxue también se enfureció en un instante y se arrojó directamente sobre Su Chen. Pellizcó el cuello de Su Chen con sus dedos de jade, queriendo estrangularlo hasta la muerte. Vividon también estaba atónita y rápidamente dio un paso adelante para abrazar a Qian Rengxue y dijo: y Aoxue, no puedo ser tan grosero con tu tío su Déjalo ir y baja rápidamente. Bibidon se llevó a Tianrenxue. Miró a Suchen y luego a Bibidon, y no pudo evitar gritar: ¡Qué pecado! Por la noche, Suchen estaba acostado solo en la cama, mirando el cielo nocturno fuera de la ventana, con sentimientos encontrados en su corazón. Hay tantas esposas, pero ninguna esta noche. El Yuan que serví esta noche no se puede reponer. Gota diario, que registra una maravillosa vida de viajes en el tiempo. Distribución de recompensas, felicitaciones al anfitrión por recibir la recompensa. La vida útil de todos los anillos del alma se ha incrementado en mil años. Felicitaciones al anfitrión por recibir una recompensa aleatoria. Técnica de la espada del Espíritu Santo. Suchen miró las recompensas del diario y al instante se llenó de alegría. Buen chico. ¿Es en realidad la técnica de la espada del Espíritu Santo? ¿Quién puede detener a este tipo con 23 movimientos de espada? Esto va contra el cielo. Y recientemente ha absorbido algo de esencia de dragón y el poder de su alma ha aumentado en tres niveles y ahora está en el nivel 44. A esta velocidad, se necesitará más de un mes para superar el título de Douluo. Simplemente perfecto distribución de recompensas de mazmorra felicitaciones a Vividong, cuyo nombre fue el más mencionado en el diario y recibió una recompensa mil años agregados a la vida útil de todos los anillos del alma felicitaciones a kian Renxue, su nombre fue seleccionado al azar en el diario y recibió una recompensa aleatoria un anillo de alma dado por dios felicitaciones a gullena te has convertido en un espectador afortunado y puedes personalizar el tema del diario una vez al lado Uliena dijo con una cara feliz. Felicitaciones al maestro y Xue, el primer y segundo premio de hoy son todos suyos. Vividon sonrió y asintió. Xueer también tiene mucha suerte. Aunque Su Chen no la ha escrito, aún puede obtener todas las recompensas. Si esto continúa, no pasará mucho tiempo antes de que podamos superar el título de Uluo. Qian Ren Xue también tenía una expresión compleja en su rostro, pensando. Si no hubieras estado jugando a Secret Chamber Douluo, podría haber superado el título Douluo en cualquier momento. ¿Por qué? Capítulo 298 Tu emperador ha vuelto. Qian Renxue se sintió deprimida cuando pensó en eso. Una vez nació con un poder de alma completo de nivel 20 y era el genio más poderoso del continente, pero debido al acecho de Dou, su cultivo se retrasó y ahora ha sido superada por demasiadas personas. Xiao Xue, ¿en qué estás pensando? Vividon preguntó con cierta confusión. Qian Rengxue negó con la cabeza y respondió: No, no es nada. Vividon sostuvo suavemente a Qian Rengxue y Liena en sus brazos y dijo: De ahora en adelante, estaré contento con tener ustedes dos hijas. Su felicidad es mi mayor felicidad en la segunda mitad de la vida de Vividon. Esta es también mi esperanza para el resto de la vida de Vividon. Qian Rengxue y Liena se acurrucaron en los brazos de Vividon, sin decirle una palabra. Uliena preguntó entonces: "Xiaoxue, ¿quieres volver a la ciudad de Wu o seguir quedándote en la ciudad de Tiandou? Ah. Cuando Qian Ren Xue escuchó las palabras de Bibidong, se sintió un poco confundida y dijo: No sé, tenía muchas ganas de volver anteayer, pero no estoy dispuesta a volver ahora. Vividong dijo: Está bien. Ahora que tenemos a Xiaochen, nuestro palacio Wu está fabricando armas. No habrá obstáculos para unificar el continente en el futuro. Además, Xiaoxue, ¿qué quieres hacer a continuación con vos, Aixi? Qian Rengxue también se vio en un dilema después de escuchar las palabras de Bibidon. No lo sé. Antes, estaba muy enojado, molesto y griega. Agraviado. Después de que ustedes vinieron, mi estado de ánimo mejoró. Vividon escuchó las palabras de Qian Rengxue y sostuvo suavemente su cabello dorado. Uliena dijo enojado. Pase lo que pase, no podemos dejarla ir. Maestro, no hay algún tipo de Poseidón consagrado en la isla Poseidón. Después de que fuiste allí, destrozaste su Poseidón. Cuando llegue el momento, reemplázalo con el ángel de nuestro salón de los espíritus, Shi Tenemos que capturar a Ixi y dejarla rescatar a Tansan y Bao, capturar la prisión de Tian Dou y dejarla devolver el escudo del universo del vasto mar con sus propias manos. Vividona sintió levemente y dijo. No te preocupes, Nana, incluso si Xiaoxue la deja ir, Su Chen no la dejará ir. ¿Por qué? Qian Rengxue de repente se sintió confundido. Vividon sonrió y explicó: Porque queremos establecer nuestra autoridad. Su Chen dijo que ir a la isla Poseidon esta vez es muy importante. Debemos mostrar nuestra fuerza. De esta manera, nuestro salón de los espíritus puede reducir muchos problemas en el futuro. Oh. Sí, respondió Qian Rengxue, sintiéndose un poco deprimida. Pensó que era Su Chen quien no podía dejar ir a voz a Ixi por su culpa. En este momento, Bividon de repente se levantó, sacó una lista de su cuerpo, la miró durante mucho tiempo y dijo con una expresión de perplejidad en su rostro. Extraño. No solo nunca había oído hablar del nombre Guyuena, sino que esta persona ni siquiera estaba en la lista que el palacio Wu estaba buscando antes. Xiao ¿alguna vez has oído hablar de este nombre de Tian Qian Renksue negó con la cabeza y frunció el ceño. No, nunca había oído hablar de eso. Uliena sonrió y dijo: Está bien, maestra, no se preocupe por ella. Vividona sintió al unísono y se volvió a recostar, abrazando a Qian Sue y Uliena a izquierda y derecha. Ciertamente. Cuando vea el contenido del diario mañana, es posible que Uliena no diga nada, así que no te preocupes por ella. Secta glaseada Kibao. Zuzukin estaba acostada en su tocador con Ning Rongrong, ambos parecían curiosos en ese momento. Ning Rongrong murmuró, "Otro recién llegado. Me pregunto si esta guyuena es una tía como la tía Ling Yuan y las demás, o una niña como nosotras." Zuzukin negó levemente con la cabeza. "No había oído hablar de ese nombre. No había oído hablar de este nombre antes cuando conversé con la hermana Lingling y los demás." Ning Rongrong la sintió y murmuró Zukin, ¿crees que Su Chen vendrá mañana a la secta glaseada de los siete tesoros? Sí. Suzuki respondió: Su Chen conoce al abuelo de la hermana Yancy, pero aún no ha conocido oficialmente a su familia, por lo que, dado su carácter, le hará una gran visita. Nim pensó por un momento y preguntó: Entonces dime, ¿luchará contra el abuelo Gian y el abuelo Bone mañana? Suzuki escuchó esto y analizó. Esto es muy posible. Veo que el abuelo Gian y el abuelo Wu te adoran, así que debes darle una oportunidad a Suchen. Pero no te preocupes, Suchen es muy mesurado y Suchen también es muy educado. Cuando llegue el momento, tanto el tío Ning como el abuelo Gian y el abuelo Wu estarán muy satisfechos con este yerno. Ning Rongrong se sintió aliviado después de escuchar esto y dijo: Esto es lo mejor. Si realmente se enojan, no sé qué hacer. Otro lado. Y el Yingling y Gu Guian también viven juntos. Debido a que la familia y se mudó antes a la ciudad de Tiandou, y el Yingling no tiene parientes aquí ahora. Yancy, déjame preguntarte algo. Duguyan pareció desconcertado y dijo, ¿qué pasa? Y el Yingling dijo seriamente, ¿crees que es posible que Qian Sue se convierta en nuestra hermana? ¿Ah? Duguyan parecía confundido y murmuró, Vividón ya es nuestra hermana, Qian Sue no debería poder hacer eso, ¿verdad? Después de todo, son madre e hija. Y el Lingling negó con la cabeza y dijo: Ese no es necesariamente el caso. No lo sabes. Aparte de la hermana Nana, deberíamos conocer a Su lo antes posible. Pero alguna vez has visto a Su Chen tener una impresión muy afectuosa de alguien? Duguyan pensó por un momento y respondió: No. Y el Lingling dijo: Sí, pero no sabes que esa persona es Qian Renxue. Cuando Nana y yo estábamos en la mansión del príncipe, me di cuenta de que Su Chen era diferente de Qian Rengxue, y Qian Rengxue era muy hermosa. Qian Rengxue debería ser el único que no ha establecido una relación con Su Chen, pero Su Chen está dispuesto a ayudar. Creo que definitivamente pueden reunirse. Cuando Duguian escuchó esto, también comenzó a chismorrear. ¿Todavía existe tal cosa? Dilo rápido. Ciudad de Wu Wuung y los demás están destinados a perder el sueño esta noche. Bien. Aunque no hubo ningún sonido de gritos esta noche, la persona en la que estaban pensando estaba fuera, y deben sentirse infelices. El insomnio es inevitable. Esa noche, Bosa Ixi y Aimfjouluo también sufrieron de insomnio. Están bajo mucha presión ahora. Por supuesto, esta presión también fue ejercida por Bosa Ixy. Lógicamente hablando, ella debería haber matado directamente a Tansan y desertado a Suchen. De esta manera, incluso si Poseidón, si tuviera la ayuda de Suchen, no habría forma de que pudiera hacer nada. Solo. Aixi es el sumo sacerdote de la isla Poseidón. A la creencia y el culto a Poseidón se le ha lavado el cerebro desde la infancia. Es imposible tomar esa decisión en un corto periodo de tiempo. Esa noche, el rey en el lago de la vida en lo profundo del bosque de estrellas se despertó. Así es. Ella es la co-maestra de las bestias del alma, la mujer más bella del continente Guluo. De El rey dragón plateado, Guyena. Las primeras personas en informar fueron Biji y Ziji, porque también tenían copias del diario. Capítulo 299: ¿Pueden los genios mantener jóvenes a sus nietas? Bosque de estrellas. En lo profundo del lago de la vida. Frente a un enorme dragón plateado, aparecieron dos mujeres deslumbrantes. Una es la hermana morada, Ziji, cuyo cuerpo entero está cubierto de escamas de color negro-púrpura, con una figura esbelta, pecho redondo, muslos rectos y delgados, cabello largo de color negro-púrpura y un surco coqueto y profundo. La otra es una hermana noble y elegante, Brigitte, que viste un vestido verde, tiene el pelo largo y verde y exuda hormonas femeninas. Mira, mi señor. Ziji y Brigitte saludaron juntos y gritaron. El enorme cuerpo del rey dragón plateado exhaló fuertemente energía de dragón y luego se convirtió en... No hay palabras para describir a esta impresionante mujer con largo cabello plateado que le cae desde la espalda hasta los tobillos. Tanto la apariencia como la figura son perfectas. Incluso si es solo una camisa blanca común y corriente, puede verse extremadamente hermosa y sexy con ella. Me desperté temprano. En este momento, Guyuena todavía estaba un poco confundida o sentía como si un ser humano acabara de despertar. Ziji dijo. Mi señor, algo grande sucedió recientemente. Si miras la copia del diario de Suchen ahora, puedes sentir lo increíble que es. Vigi también hizo un seguimiento y dijo. Si no fuera por la orden del señor, Ziji y yo hubiéramos planeado ir al mundo humano a buscar a Chen. El rostro de Guyuena mostró algunas dudas y al azar comenzó a revisar la copia del diario. Cuanto más lo miraba, más increíble se volvía. ¿Este? Con esta copia del diario, puedes obtener cualquier recompensa. Incluso un Douru titulado puede obtener poder del alma de nivel 30? ziji también asintió pesadamente y dijo: Sí. Este ser humano es demasiado aterrador. Si esto continúa, es posible que nuestro clan de bestias del alma no pueda gobernar el mundo, incluso si lo tenemos, y lo más probable es que seamos masacrados por ellos. Guyuena asintió levemente y murmuró: Veo. Recibí la tercera recompensa, así que me levanté temprano. ¿Este ser humano realmente puede saber lo que pasó en el pasado y lo que pasó hoy? Ziji y Biji se miraron sin hablar. Guyuena dijo con una expresión solemne: Es hora de salir. Tenemos que encontrarnos con Su Chen. Si todo el contenido de su diario es cierto, entonces nosotros debemos aprovechar esta oportunidad. ¿Este? Ziji y Vigi estaban un poco confundidos y dijeron: Mi señor, ¿no deberíamos salir y sofocar este factor de inquietud en los seres humanos? Suchen amenazará a nuestro clan de almas bestias. Guyuena dijo con una expresión fría. Tonto. Él no solo puede amenazar a nuestro clan de las bestias del alma, también puede amenazar a esos tipos en el reino de Dios. Si podemos obtener la ayuda de Suchen, podremos luchar hasta el reino de Dios e incluso romper la barrera que las bestias del alma no pueden convertirse en dioses. Esta es nuestra oportunidad. ¿Crees que soy tan estúpida como esa mujer Bosa Ixi? Ziji y Biji escucharon esto y sacudieron la cabeza apresuradamente. No, no, mi señor. ¿Quién sería como esa estúpida mujer Bosaixi, que había leído una copia del diario y sabía lo aterrador que era Suchen y, sin embargo, iría en su contra y lo provocaría? Guyuena dijo. Reúna de Bitian y a otros, les explicaré algunas cosas y ustedes dos me seguirán al mundo humano para encontrar a Suchen. Sí, señor. Los dos se apresuraron a reunirse. Guyuena miró cuidadosamente el diario de Suchen, la copia de Guyuena en su mente y no pudo evitar apretar los puños. Esta es realmente su esperanza. Si la copia del diario es realmente tan poderosa, entonces. ¿Puede su fuerza obtener la bonificación de poder del alma del nivel 30? ¿Cuán poderosa será su fuerza cuando obtenga este bono? Al día siguiente. Suchen se levantó temprano. En realidad, no durmió en toda la noche de anoche y pasó toda la noche estudiando cuidadosamente el arte de la espada. La iluminación directa de la técnica de la espada del Espíritu Santo, junto con la comprensión de Suchen de la técnica de la espada y la intención de la espada que había visto antes, hicieron que su espada 23 fuera aún más poderosa. Tan pronto como vivido y los demás se despertaron temprano, sintieron una extraña ola de poder. Cuando los tres llegaron al campo de artes marciales, encontraron a Suchen sosteniendo un puñado de ramas y balanceándolas de manera vertiginosa. Uliena preguntó con curiosidad. ¿Es esta una técnica nueva? Su Chen se detuvo y los miró a los tres. De repente, vivido y Qian Renxue, que estaban a punto de hablar, sintieron una aterradora sensación de opresión. Descubrieron que no podían moverse en absoluto. Es más que eso. Todo a su alrededor se detuvo. En este momento, Su Chen corrió hacia adelante con un dedo. Espada 23. Vividon y los otros tres también estaban extremadamente conmocionados porque no pudieron esquivar, defenderse ni moverse en absoluto. El siguiente momento, Suchen se detuvo frente a los tres y luego liberó el bloqueo espacial de Gian 23. Vividon y los otros tres se sorprendieron y no pudieron recobrar el sentido durante mucho tiempo. Suchen parecía tranquilo y dijo: Tengo una espada que puede matar dioses. ¿Quieres aprenderla? Estudiar. Shuexue, esto es simplemente demasiado aterrador. ¿Cómo puede existir una habilidad del alma tan aterradora? Suchen, ¿cómo diablos hiciste esto? Con mi fuerza, ni siquiera puedo moverme. Bibidon estaba realmente sorprendida. Ahora es un cuasi-dios de nivel 100 y el poder de su alma es un aterrador nivel 129. Está tan inmóvil como una hormiga. Suchen asintió levemente y dijo. Este conjunto de manejo de la espada se llama manejo de la espada del Espíritu Santo. El movimiento que acabo de usar son los 23 estilos de espada. Para la gente común, el aprendizaje depende de tu talento básico. Si puedes entender Sword 23 dependerá de tu comprensión de ahora en adelante. Por supuesto. Esto no es ni un poquito mejor que tu angélica habilidad con la espada, Shiauxue. El continente Douluo ha estado atrapado por el anillo del alma y las habilidades del alma durante demasiado tiempo. Siempre que aprendas la esencia de manera casual y crees un conjunto de habilidades del alma hechas por ti mismo, cualquier espíritu espada puede matar fácilmente al Clear Skiammer. Qian Rengxue quería ser dura, pero realmente no podía. Vividon también exclamó: Es asombroso. Douluo Dalu es realmente una fantasía, eh. Suchen miró a Vividon con ojos extraños vividon rápidamente cambió sus palabras. El continente Douluo simplemente no tiene habilidades del alma tan poderosas, jaja. La hermana Pope suspiró con emoción por un momento y casi dejó de hablar sobre las alcantarillas de fantasía sobre las que Suchen escribía a menudo. Suchen no retomó el tema, los miró a los tres y dijo: Dale. Hoy te enseñaré algo de manejo básico de la espada y luego iré a la secta glaseada Kivao. La hermana Pope y Mana se quedarán en casa, y Schwer me acompañará más tarde. Kian Rengxue pareció desconcertado y dijo. ¿Por qué quieres que te acompañe? Suchen también dijo impotente. No sé dónde está la secta glaseada de los siete tesoros. Además, como discípulo de Fengzi, tiene sentido que me visites. Hablar. Secta glaseada Kibao. Sword Uluo y Sword Uluo también se quedaron despiertos toda la noche, levantándose temprano y esperando que Suchen llegara a la secta glaseada Kibao. Cuanto más piensan en ello, más se enojan. ¿Qué le pasa al genio? ¿Pueden los genios mantener jóvenes a sus nietas? Esa era la niña de sus ojos de la secta glaseada de los Siete Tesoros. La idea de que rongron convirtiera a Suchen en un niño hizo que Sword Uluo se enojara por completo. Que se joda. Ese bastardo está aquí hoy, tengo que fallárselo. Capítulo 300: Angélito, no puedes huir. Poco después, Suchen le pidió a Qian Rengxue que preparara muchos regalos, y él y Qian Rengxue se sentaron en un carruaje camino a la secta glaseada Kibao. Qian Rengxue se sintió incómodo sin ningún motivo. Odioso. Bastardo, fuiste a ver a tu suegro, ¿por qué me pediste que fuera contigo? ¿No quieres vernos juntos? Es indignante. Qian Rengxue lo pensó: ¿Qué pasaría si Su Chen conociera a sus padres? ¿Me llamas mamá, pero él te llama esposa? Indignante. Eso es indignante. Su Chen vio a Qian Rengxue perdido en sus pensamientos y preguntó: Xiao ¿en qué estás pensando? Y Qian Rengxue dijo enojado: ¿Cómo te llamas, Xiao Ahora quieres llamarme Su Alteza Real Príncipe Heredero. Jeje. Su Chen sonrió torpemente y dijo: No hay nadie aquí. Siempre me siento raro cuando te veo así. Qian Renxue miró fijamente a Su Chen sin comprender, sintiéndose inexplicablemente incómodo y sin querer hablar con él. Maldito bastardo. Prometiste protegerme, pero en realidad me diste el amor y la protección de un padre como una montaña de amor de padre. Puede ser un ser humano. Su Chen había estado observando a Qian Renxue y probablemente pensó en algo que lo hizo sentir impotente. No puedes quedarte con tu pastel y comértelo también. Ah. Yo, Suchen, no soy un ser humano, yo, Suchen, los quiero a todos. ¿Este? Suchen lo pensó detenidamente y se dio cuenta de que no podía rechazar a Vividon. En esa situación, incluso si no hubiera estado bebiendo, no habría podido negarse. A menos que tenga los cuatro elementos. Pero, incluso si hubiera perdido todo, no se atrevería a abrir los ojos y mirar a la reina Vividon. Ahora bien, este angelito de pelo amarillo tampoco puede lograr los cuatro elementos. Porque en el corazón de Su Chen, en realidad tuvo una buena impresión de Qian Rengxue desde el principio. Esta buena impresión no era como el deseo por su cuerpo que tenía por Zuzukin. En este momento, Su Chen miró profundamente a Qian Rengxue y dijo: En realidad, todo está mejorando ahora. Puedes dejar ir el imperio Tiandou si quieres. Te ayudaré con todo. Te protegeré de ahora en adelante. Qian Xue quedó atónita por un momento cuando escuchó esto, con una inexplicable mirada de agravio en sus ojos cuando dijo, ¿Qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué debería pedirte que me ayudes? Y Su Chen se quedó sin palabras. Al ver los ojos agraviados de Qian Xue enrojecerse, pudo sentir en su corazón que le agradaba a Qian Xue. Lo siento. Su Chen también bajó la cabeza avergonzado. Aunque era un descarado, extrañaba mucho a su madre y a su hija, pero... Esta cosa desvergonzada todavía es difícil de hacer. Qian Renxue bajó la cabeza y dos gotas de lágrimas cayeron silenciosamente por las comisuras de sus ojos. Posible. Ella no sabía por qué. Su Chen extendió su mano para ayudar suavemente a Qian Renxue a limpiarla, su expresión gradualmente se volvió complicada. Después de todo, el aspecto de Qian Renxue ahora es Xue y disfrazado. Se considera esto como una forma de dar la bienvenida a un hombre ¿Estás disgustado conmigo? Qian xue vio los ojos de Su Chen y preguntó de repente. Su Chen negó con la cabeza y dijo seriamente: No, mi orientación sexual es normal. La escena actual entre nosotros dos es en realidad un poco contraria a Gan y la ética humana. Esto es más explosivo que Yushiaogan. Pff. Qian xue no pudo evitar reírse y dijo enojado: No es que no conozcas mi identidad o mi apariencia. Esta es solo la apariencia disfrazada del hueso de mi alma, no mi verdadera apariencia. Suchen asintió y dijo de manera algo complicada. Sí. Tal vez mi género es demasiado rígido y no puedo aceptarlo. Cuanto más veía a Kian Renxue que Suchen era tan complicado, más quería sentirse aliviada. Se movió directamente hacia Suchen y se sentó cerca de él. Hermano Su, uh, usted y yo somos muy cercanos el uno al otro. Iré. Chen sintió que se le ponía la piel de gallina. Xiao no pierdas el tiempo. Tal como estás ahora, no estropees mi orientación. Qian Rengxue agarró la mano de Su Chen, fingió ser una hija pequeña y le preguntó a Su Chen: Dime, si realmente me viera así, ¿te gustaría? Su Chen miró a Qian Rengxue, sintiéndose un poco entumecido y dijo: Si realmente te ves así y eres realmente un hombre, entonces si te atreves a sentarte a mi lado así y tomar mi mano, definitivamente lo haré, matarte a golpes. y Qian Reng también dijo enojado. Entonces, incluso si antes estabas dispuesto a ayudarme, solo te concentraste en la belleza de Qian Reng no en mí, ¿verdad? Su Chen pensó por un momento y dijo, la belleza también es parte de ti. Lo que me gusta es todo ti, un tú completo. Qian Reng parecía un poco avergonzado y de repente preguntó, ¿está bien? Ahora que has dicho eso, entonces mi apariencia en este momento también es parte de mí. ¿Por qué te escondes y por qué no te atreves a mirarme? Shue Kinge también soy yo. Si abres los ojos y me miras, no creeré que tus ojos están vacíos. Suchen estaba realmente entumecido. En circunstancias normales, tendría cien palabras dulces para convencer a quien Renxue de ir a sus brazos, pero ahora... Realmente no puede acercarse a un hombre. ¿Etcétera? En este momento, Suchen de repente tuvo una idea audaz e inmadura en su mente. El disfraz de hueso del alma de Qian Reng Puede convertirse en Xue King, luego incluso puede convertirse en Bibidong, Nin Rong Uliena, y el In Ling Esto es demasiado fuerte. Suchen se sintió extremadamente arrepentido en su corazón. Si pudiera darse cuenta antes, no sería dueño del mundo entero si tuviera a Qian Reng en este momento, Su Chen de repente agarró con fuerza la mano de Qian Renxue, lo que hizo que Qian Xue, que originalmente había planeado interrogar a Su Chen, de repente se asustara un poco nuevamente. Tú, ¿qué quieres hacer? Su Chen miró a Qian Renxue y no dijo nada, pero silenciosamente le tomó la mano con fuerza. Qian Xue movió su mano, pero el agarre de Su Chen fue muy fuerte y no pudo retirarlo. Ja. Hace un momento dijiste que tu orientación era normal no es normal ahora," suchen dijo seriamente. "angelito, soy codicioso y desvergonzado, así que no puedes huir. no te dejaré ir." tui y kian Renxue también estuvo un poco avergonzada por un momento y muy deprimida cuando pensó en eso. "de ninguna manera. esto realmente no se puede hacer." suchen tomó la mano de kian Xue con fuerza y dijo en tono serio: "soy un descarado. No confío en dejar que el hombre de otra persona te cuide, así que definitivamente seré yo quien te cuide por el resto del tiempo. Tu vida. Por un momento, la atmósfera en el carruaje fue ambigua, con un hombre tomado de la mano y sin decir nada. Hoy es realmente un día lleno de energía. Temprano en la mañana, fui con, Shue Debería haber molestado a Shue y pedirle que me llevara de visitar a Nin de la secta glaseada Kibao. Nin Tacha. Tío Nin. Esta era próspera es como deseaba. He encontrado un gran hogar en este mundo. Para ser precisos, he creado un gran hogar. Finalmente, mi sueño se ha hecho realidad. Esto no se debe solo a que tengo una familia numerosa, sino que, debido a que tengo más esposas, también he ganado más parientes. Ahora voy a visitar a uno de mis suegros. Bueno, supongo que mi suegro Nina ahora sabe sobre mi relación con Rongran. ¿Quiere quitarme la piel? Capítulo 301. Co maestro de la Bestia del Alma del Rey Dragón Plateado. Ciertamente, no te hará pelar la piel. Definitivamente hará que te piquen los dientes de odio. Aunque Ninfenzi se sorprendió gratamente, también odiaba a este cerdo que agarra repollo en su corazón. Como el apetito de este cerdo es demasiado grande, hay rodajas de repollo. De todos modos, tengo bastantes familiares y parientes. Primero, permítanme echar un vistazo al contenido del diario de hoy. ¿Qué debo escribir? ¿Debería irme? El contenido del diario de hoy es en realidad sobre Guyuena, el rey dragón plateado Guyuena, quien es el co-maestro de las bestias del alma. Suchen también estaba un poco sorprendido. Después de todo, esta persona era un personaje despiadado. Su fuerza, definitivamente, no era una broma y su poder no era una broma. El co-maestro de las bestias del alma. Por supuesto, este también es extremadamente hermoso. Qian Renxue estaba un poco sorprendida. No conocía de Guyuena, pero al ver a Su tan sorprendida de repente, este Guyuena no debe ser simple, ¿verdad? Rey Dragón Plateado? ¿Como maestro de las bestias del alma? ¿Qué es eso? ¿Podría ser una bestia espiritual? Mansión del Príncipe. Vividon también pareció desconcertada y dijo, "Rey Dragón Plateado?" ¿Por qué nunca hay ningún registro en nuestro Salón Wu? Uliena murmuró. Silver Dragon King, el nombre suena como si también fuera una bestia espiritual, ¿verdad? Maestro, ¿crees que esto es lo mismo que Xiao Wuajin, la encarnación de una bestia alma de 100.000 años? Vividona sintió levemente y dijo: Esto es muy posible. Lo siguiente que sabremos. ¿Qué quiere decir el copropietario con aquellos que no entienden? Secta glaseada Kibao. Nim dijo con ansiedad. Zukin, el abuelo Gian y el abuelo Gu no durmieron anoche. Esta mañana temprano, estaban esperando en el único camino hacia el salón principal. ¿Qué podemos hacer? Zuzukin también parecía impotente y dijo. Yo tampoco lo sé. El abuelo Gian y el abuelo Gu te aman mucho. Creo que debe estar dándole una patada a su Chen. Cuando Ning Rongrong escuchó esto, pareció preocupado y dijo. Entonces su Chen no resultará herido, ¿verdad? Zuzukin miró a Rondron con extrañeza y preguntó, ¿no estás preocupado por el abuelo Jian ni el abuelo Gone? Bien. Rondron parecía avergonzado y dijo un poco tímidamente, estoy un poco preocupado por el abuelo Jian y el abuelo Gu, pero también estoy preocupado por su Chen. Jeje. Zuzukin también se quedó sin palabras. Esto se llama girar el codo hacia afuera, ¿verdad? Zuzukin dijo, en realidad, no tienes nada de qué preocuparte. Incluso si el abuelo Jian y el abuelo Gu se muestran reacios a dejarlo ir, Su Chen no les hará nada. Lo segundo es que el abuelo Jian y el abuelo Wu no pueden vencer a Su Chen. Su Chen está 100% ileso. Ciudad de Wu. Wu y los demás han estado practicando artes marciales temprano en la mañana. Xiao Wu de repente se sorprendió y dijo: Señor, señor. Wu pareció desconcertado y dijo: Mi señor, ¿no es usted la doncella de Su Chen? ¿No es Su Chen tu maestro? Shum y y los demás también miraron a Xiao Wu con caras curiosas. Xiao Wu sacudió la cabeza como loca y dijo seriamente. Su Majestad, Su Majestad es el amo de todas nuestras bestias del alma. Nunca lo he visto, pero escuché a mi madre contárselo. Mi señor es muy poderoso, mucho más poderoso que vos Aixi, Qian Daoliu, Tan Chen y los demás, y probablemente incluso más poderoso que su Chen. Wu, Wu pareció confundido y dijo. ¿El maestro de todas las bestias del alma? ¿Por qué ustedes, bestias del alma, todavía tienen un maestro? ¿Es él el mismo que el emperador entre sus bestias del alma? Xiao Wu negó con la cabeza y dijo. No, el poder y el estatus del señor son aún más altos que los del emperador. No conozco los detalles. En resumen, todas nuestras bestias espirituales deben obedecer sus órdenes. Así es. Al igual que la gente de la isla Poseidón debe obedecer las órdenes de Poseidón, la gente del palacio Wu -un debe adorar al dios ángel. El señor es el dios de nuestras bestias del alma. Liu Erlong parecía incrédulo y dijo. Entonces, ¿es este Guyuena el dios bestia? Xiao Wu negó con la cabeza y dijo. No lo sé. y Binier preguntó. ¿Qué clase de alma bestia es esta Guyuena? ¿Qué clase de persona es ella? Xiao Wu continuó sacudiendo la cabeza y dijo. No lo sé. Wu hizo un poco extraño. Entonces, ¿qué más sabes? Cuéntame alguna información útil. Xiao Wu negó con la cabeza. No más. Todos. jiang no pudo evitar preguntar. ¿No eres una bestia alma de cien mil años? ¿Has vivido tantos años, ni siquiera entiendes a tu señor y nunca has oído hablar de él? Xiao Wu parecía avergonzada y solo podía seguir negando con la cabeza. Jeje. Todos también se sintieron entumecidos. Tu vida de bestia del alma de cien mil años realmente ha sido en vano. No sabes nada sobre los anillos del alma humana y no sabes nada sobre el mundo de las bestias del alma. Suchen es realmente misericordioso contigo. Bosque de estrellas. Tres mujeres deslumbrantes caminaban por el bosque montadas en pitones toro azules, y todas las bestias se arrodillaron y se rindieron en el camino. Ciertamente. La persona ante la que se arrodillaron todas las bestias del alma no era Azure Bull Piton, sino el maestro de todas sus bestias del alma. Su señor. Brigitte te preguntó. Señor, ¿dónde lo encontraremos? Guyuena miró el diario y dijo: Vayamos directamente a la secta glaseada Kibao. Biji y Ziji asintieron levemente. Debido a que Azure Bull Python estaba allí, no nombraron directamente a quién estaban buscando. En este momento. El Azure Bull Python dijo: Mi señor, si quiere ir al mundo humano, puede ir con la hermana Shiaou y pedirle que le guíe el camino. La hermana Xiaowu es un conejo de huesos blandos de 100.000 años. Ha estado viviendo en el mundo humano durante varios años. ¿Xiao Wu? Cuando Guyuena escuchó lo que dijo Azure Piton, pensó por un momento y preguntó: Tu nombre debería ser Damin, y el nombre orangután es Hermin, ¿verdad? Sí, señor. Tianquin Newpiton estaba extasiado en su corazón. Su maestro realmente había oído hablar del nombre de su hermano. El trabajo de la bestia del alma en esta vida valió la pena. Guyuena dijo con calma. Bueno, cuando llegue al mundo humano, iré a buscar ese conejito. Bufido. La vergüenza del alma bestia. Un trozo de hierba y un conejito, era una completa vergüenza para sus bestias espirituales, se les debía dar una lección. Date la vuelta y ve allí. Guyuena de repente habló y señaló en una dirección, que era el clan de Blue Silver Grass. Entonces. ¿Cómo podía Guyuena pensar que las dos bestias del alma que estaba buscando ahora tendrían alguna relación con ella en el futuro? Entonces quiere llamar mamá a Xiaowu. Entonces quiere llamar a la abuela a Jin. ¿Cómo podía saber Guyuena que estaba a punto de enfrentar una muerte social? Si quiero escribir sobre Guyuena, primero tengo que pensarlo detenidamente. En el mundo actual, solo hay un puñado de bestias del alma de 100.000 años, pero pocas personas saben que todavía hay muchos cientos de miles de bestias feroces escondidas en el continente, bestias imperiales auspiciosas y los amos de todos. Bestias del alma. Guyuena, el co-maestro de las bestias del alma. Continuando con mi respuesta, una vez escribí que Azure Bull Piton y Titan Gian los reyes del Great Star Forest, son solo dos pequeños guardias de seguridad, y lo que están protegiendo allí son almas que se recuperan en el lago de la vida. El líder de la comunidad de bestias, Guyuena, y varias bestias feroces. Capítulo 302: El emperador Plata Azul se encuentra con el señor. En el carruaje. Qian Renxue se sorprendió instantáneamente cuando vio el contenido del diario. ¿El maestro de todas las bestias del alma? Si todas las bestias del alma pudieran unirse, ¿qué tan poderosas serían? Guyuena es en realidad el maestro de todas las bestias del alma. ¿Es esto lo que significa ser un co-maestro de las bestias del alma? Qian Renxue miró a Suchen en silencio, sintiéndose enojada en su corazón. Con la fuerza de Suchen, ¿podría vencer a Guyuena? Mansión del Príncipe. Vividón y Uliena se sorprendieron de inmediato. ¿Qué? El maestro de todas las bestias del alma. ¿No es la fuerza y el estatus de Guyena más altos que los suyos, maestro? Vividón frunció el ceño y dijo: No importa cuál sea la fuerza y el estado de Guyuena, mientras ella no ayude a Tansan y no trabaje con Tansan, no habrá ningún problema. Si ella es así, vos Aixi, me temo que estará en problemas. Uliena también asintió pesadamente y dijo. Los maestros de todas las bestias del alma, sin mencionar a los dos en el bosque Stardew, también hay innumerables bestias feroces. Me temo que Guyuena no puede ser un enemigo. Secta glaseada Kibao. Nim también se sorprendió de repente. ¿El maestro de Xiaowu? ¡Ay, Dios mío! Esta Guyuena da demasiado miedo. ¿Podría ser el dios bestia? Zuzukin dijo con calma. No solo es el maestro de Xiao Wu, sino también el maestro de la madre de Xiao Wu y el maestro de la madre de Tang San. Ning Ron Ron la sintió y dijo. Entonces la fuerza de Gu es demasiado fuerte. Escuché a mi padre decir que a veces las bestias espirituales en el bosque estardo lanzarán una marea de bestias. Si Guyuena se presenta, me temo que habrá una guerra atroz entre humanos y bestias del alma. Zuzukin pensó profundamente. Bueno, creo que Xiao Wu puede estar en peligro. Su Chen la llamó antes la vergüenza de la bestia del alma. Ahora que Guyuena puede definir la tercera recompensa, significa que debe estar despierta y es muy probable que nazca. Ning Rongrong también suspiró. No podemos ocuparnos de Xiao Wu ahora. Ocupémonos primero de los asuntos del abuelo Jian y de Su Chen. vayamos a esperar en la puerta de la montaña, de lo contrario no sabremos cuándo llegará Su Chen. Mientras Ning Rongrong hablaba, empujó a Zuzuki hacia la puerta de la montaña. Ciudad de Wu. Liu Erlon miró a Xiao Wu y preguntó: ¿Has estado en el bosque de las estrellas durante tantos años? ¿No sabes qué hay debajo de ese lago de la vida? Wu y los demás también miraron a Xiao Wu con expresiones extrañas. Xiao Wu pareció avergonzado y dijo: No, no lo sé. Solía tener curiosidad por saber por qué teníamos que seguir vigilando allí. Mengiran murmuró: Entonces lo que hiciste como alma bestia es realmente un fracaso. Todos también asintieron al unísono. sin dijo sin rodeos. No culpes a las hermanas por hablar abiertamente. Cuando Suchen escribió directamente sobre ti, fue realmente demasiado conservador. Puede que seas un poco más fuerte que Yush y Aogan, pero no mucho. La pequeña bailarina estaba entumecida. Exactamente. Frente a las miradas despectivas del grupo de Hu, todavía no podía refutar. Bosque de estrellas. El Azure Bull Piton conducía a máxima velocidad y, al mismo tiempo, el triángulo de hierro de los Huastemen también corría hacia el territorio del Azure Bullpiton. ¿Qué es el triángulo de hierro inútil? Tansan, Tamao, Yush y Aogan. La búsqueda de tan San durante los últimos dos días no fue mala. Después de todo, tenía brazos y piernas. Después de ser tratado, se recuperó rápidamente en su juventud y sus habilidades innatas eran tan miserables. A Tangao solo le quedaban un brazo y una pierna. Aunque Yush y Aogan tenía brazos y piernas, no podía usar ninguno de ellos. Tangshan simplemente usó un poste de hombro para transportar dos jaulas de cerdos, llevando a dos personas una detrás de la otra. ¿No destruiría esto también a Tangshan? Sin embargo, ya casi era hora de llegar a la tierra de la tribu Blue Grass. De repente. Tangshan señaló a lo lejos y dijo en estado de shock. Papá, mira lo que es eso. Tan Ao y Yushiaogan se miraron con horror en sus rostros. Ese es, el verdadero rey del bosque Stardow, el Azure Bull Piton. La voz de Yushiaogan temblaba y rápidamente agregó. Rápido. Corramos. No podemos seguir viajando hoy. Salgamos de aquí rápidamente. Cuanto más lejos, mejor. Después de que Tansan escuchó esto, tomó un poste y comenzó a huir como loco. Estallido. Tansan no prestó atención y tropezó directamente con una enredadera de árbol, pensando en el terror del pitón toro azul. A tan San ya no le importó y se escapó tan pronto como Tangao fue montado. Yushiaogan, señora, y espere un minuto y aún no he subido. Todavía no me he subido al auto. La voz de Yushiaogan era lastimera desde atrás. Estaba a punto de gritar más fuerte, pero tenía miedo de atraer a la bestia espiritual. Tansan dijo sin darse la vuelta. Una vez maestro, siempre padre. Maestro, yo, Tansan, definitivamente regresaré para salvarte. Primero me llevaré a papá. Maestro, lo siento, usted es el maestro y esta persona en su espalda es mi padre biológico. Tansan era uno de los más inteligentes. Si tomaba un palo de transporte, no podría correr en absoluto. Llevar a una persona en su espalda era casi lo mismo. Yushiaogan quedó atónito por un momento cuando miró a Tansan desapareciendo en el bosque. ¿Se va ahora? ¿Es por eso que recibí un discípulo? ¡Oh, mierda! tan -san, bastardo, eres incluso más descarado que yo, Yushiaogan. Yushiaogan estaba realmente furioso. ¿Cómo pudo haber pensado que el discípulo que solía ser un mensajero de la justicia resultaría ser un tipo tan despreciable y desvergonzado? Simplemente estaba ciego. En este momento. Tan-Bao se recostó sobre la espalda de Tan-san y dijo seriamente. Xiao-san, hiciste lo correcto. Ante los grandes problemas del bien y del mal, puedes dejarlo todo atrás. No debes dejarte arrastrar por tus emociones. Um. Nunca me rendiré, maestra. Tamsana sintió pesadamente y continuó corriendo salvajemente con Tanbao. Tan Bao se sorprendió cuando escuchó esto. Está bien, está bien. Como se esperaba de su propio hijo, es realmente mejor que su maestro y puede mover la cola con una rectitud impresionante. Hablar. Ajin había recibido un aumento en las recompensas antes, las hizo crecer nuevamente, enrolló el hueso de su alma y corrió de regreso al clan Blue Silver Grass. Recientemente, gracias a los esfuerzos de todo el clan Blue Silver Grass, a Jean ha vuelto a condensar un cuerpo físico, que básicamente ha restaurado entre el 40 y el 50% de su fuerza. Su fuerza es de aproximadamente el nivel 40 o 50. Debido a que Ajin una vez se transformó en una bestia alma de 100.000 años, esta vez pudo transformarse nuevamente, e incluso todo su cuerpo era nuevo. Coche absolutamente nuevo con cero kilómetros. Mi señor. Ajin también se sorprendió en este momento. Se acabó, se acabó. Cometí un gran error al combinarme con humanos antes, ¿cómo pudo el señor dejarme ir? Etcétera. Ajin de repente notó una presión aterradora, que parecía ser la opresión de su alma. Como emperador Plata Azul, involuntariamente se arrodilló en el suelo y se rindió. ¿Cómo es esto posible? Podría ser, la tía estaba en shock cuando de repente vio una cosa enorme pasar corriendo en la distancia, y todas las bestias del alma circundantes, independientemente de su categoría o edad, se arrodillaron en el suelo. El emperador Azul Plata se encuentra con el señor. Capítulo 303. Doblemos juntos. Allí realmente está entrando en pánico. Acabo de ver a Guyuena en el diario y ahora el maestro está directamente frente a mí. ¿Quién puede soportar esto? ¡Qué tragedia! Desperdiciar. Ziji se paró encima de Azure Bull Python, con una expresión sombría en su rostro, y dijo: Emperador Yin, ¿cómo te atreves, una vergüenza para una bestia del alma, a casarte con un humano en privado? Yin se arrodilló en el suelo y no se atrevió a levantar la cabeza. Mi señor, calme su ira. Mi señor, por favor, cálmese. Shiaokao, Shiaokao ya no se atreve a hacerlo Shiao está dispuesto a ser leal al señor para siempre oh Guyuena resopló con frialdad no discutiré contigo ahora ahora ve conmigo al mundo humano sí señor después de que allí estuvo de acuerdo entró en pánico y dijo señor qi con mi fuerza actual me temo que la gente me verá en el mundo humano brigitte dijo enojada tonto el señor está aquí qué tenéis que temer Subid. Allin no se atrevió a hablar más después de escuchar esto, y rápidamente voló hacia adelante, parándose tímidamente detrás. Guyuena miró a Allín de arriba a abajo, asintió levemente y dijo: Nada mal, temperamental y femenina. ¿Puedes seducir a los hombres? Ah. Allín se sorprendió. Ancestro, ¿de qué estás hablando? Guyuena dijo con calma. El azure Bull Piton ha sellado su audición. Sí, señor. Al escuchar esto, Azure Bull Piton rápidamente usó el poder de su alma para sellar su audición. Guyuena miró a Ajin y dijo: Ajin, te he leído a ti y a Xiao Wu en el diario. Ustedes dos simplemente se están rebelando contra ti, Pero como te gustan los humanos, a continuación te daré una tarea. Debes hacer todo lo posible, porque el destino de toda la bestia del alma depende de ti. Ajin estaba aún más confundido después de escuchar esto. La única esperanza para Sulvias Villaje? No es así. ¿No es esto un poco demasiado? ¿Qué tipo de fuerza tengo? ¿Qué puedo hacer? Etcétera. Allí de repente pareció pensar en algo. Ziji estaba un poco insatisfecho y dijo: Mi señor, si tiene alguna tarea para ellos, Viji y yo también podemos hacerla. Guyuena dijo con cara seria: Por supuesto, también estás tú. La tarea que te doy es seducir a Suchen y ganártelo con éxito para nuestro campamento. Mientras tengamos la ayuda de Xu Chen, nuestro regreso al reino de Dios ya no será un sueño, sino un hecho por el que podemos trabajar duro para lograrlo. Guyuena no es una persona estúpida como Xiao Guajin, ¿eh? Al menos ella todavía no es la actual rey dragón plateado, Guyuena. Entonces, después de leer el contenido del diario y ver que muchas de las personas que tienen copias del diario son mujeres, en resumen, todas las señales indican que Xu Chen es muy lujurioso. Entonces Guyena quiere desafiar las debilidades de Su Chen por su cuenta. Mientras comprenda las debilidades de Su Chen, con la ayuda de Su Chen, todo estará libre de problemas. Allí inmediatamente volvió estúpidos a todos. Fue tal como ella esperaba. El señor no la castigó porque fuera útil retenerla. Y allí tampoco sabía qué decir. El rostro de Guyuena se oscureció y dijo: ¿Me estás rechazando? No te atrevas. allí gritó apresuradamente. Su majestad, tuve un hijo antes. ¿Cómo pudo Chen verme como una flor arruinada? Me temo que traicionaré la confianza de su majestad en mí. Guyuena miró a Allin de arriba a abajo y preguntó: Antes te sacrificaste por un humano, ¿no? Sí, sí, dijo Allin con una expresión de culpa en su rostro. Guyuena dijo con calma: No hay ningún problema con eso. Ya estabas muerto cuando te sacrificaste a los humanos antes. Ahora renaces de una semilla y tu cuerpo ha vuelto a crecer, así que no hay problema. ¿Vividon no dio a luz también a niños. Al escuchar esto, Ajina sintió en silencio y no se atrevió a hablar. Guyuena dijo con una expresión solemne. Tú y Xiao-Gu suben primero. Debes convertirte en la mujer de Suchen y traer algunos beneficios a nuestro clan de almas bestias. Si puedes tener éxito, serás el héroe de todo mi clan de almas bestias, y toda tu gente será tan alta como las bestias. Y. Después de ti, estarán Zigi y Biji. Si Zigi y Biji no pueden tener éxito, pensaré en otras llenas. Por favor, recuerde, la esperanza de todo el mundo de las bestias del alma está incluso en nosotros. Podemos romper la regla de que las bestias del alma no pueden convertirse en dioses y debemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Xiao Wu y yo? La expresión de la tía se complicó un poco cuando escuchó esto. Esto es una gran injusticia. Según la trama original, una de mí es la madre de Tamsan y la otra Xiao Wu es la esposa de Tamsan. Esto es realmente una tragedia para Tamsan. Maldita sea su esposa, todos estaban dominados por su Chen. Muy genial. Allí lo probó con cuidado en su corazón y sintió que se veía muy bien. Después de todo, ahora odiaba mucho a la persona que se llevó a su hijo Tamsan. Guyuena miró a Ajin y dijo en tono serio. Ajin, si puedes seducir a Suchen, serás el benefactor de los billones de bestias del alma en el continente. Si puedes dejar que Suchen nos ayude a luchar hasta el reino de Dios y romper la regla de que las bestias del alma no pueden convertirse en dioses, te convertiré en un dios de la hierba de primer nivel y te haré famoso para siempre. Sí, Xiao definitivamente trabajará duro para completar la misión del Señor, saludó a Ajin apresuradamente. De hecho, Ajin estaba pensando: ¿es esta la púa escrita por Suchen? Zijibiji también gritó. Señor, nosotros también trabajaremos duro para completar la misión. Guyuena asintió levemente y dijo. Muy bien, me gustaría agradecerles en nombre del billón de bestias del alma. Continuemos nuestro viaje, secta glaseada de los siete tesoros. Está casi solucionado. La antigua regla es quejarse primero. Si quiero escribir sobre Guyuena, destacaré primero a Xiao Wu y a Jin. Porque Uyuena quiere llamar a Little Dance Mommy, quiere llamar a la abuela Jin. De repente. Todo el continente de Uluo estaba en silencio. A todas las mujeres que tenían copias del diario les explotaron la cabeza en ese momento. Mi cabeza está zumbando. ¿Qué dijiste hace un momento que los maestros de todas las bestias del alma ahora van a llamar a Little Dance Mommy, Grandma Jin? Buen chico. ¿Por qué tienes tantos giros y vueltas en tu diario? Mansión del príncipe. Vividon y Uliena se sorprendieron. PFF. Uliena se tapó la boca y dijo alegremente. Buen chico, este es el momento más explosivo que he visto en el diario. Como maestro de las bestias del alma, todavía llama a la madre de Xiao y a la abuela de Ajin. Esto, si no fuera por el diario de Suchen, que no sabe escribir al azar, no podría creerlo. Aunque me mates a golpes. Vividón también asintió pesadamente. En realidad. Esta reversión es demasiado grande. Secta Glaseada Kibao. Rongrong y Zuzuki ya estaban esperando a su Chen con su Ord Bonedouluo. Cuando vieron el contenido del diario, se miraron y sus expresiones se volvieron extrañas. El estado de ánimo de estas dos personas es bastante complicado. Este cambio realmente los tomó por sorpresa. Justo ahora estaban preocupados de que Xiao Wu estuviera en peligro, pero ahora Xiao Wu es un super mayor. Está bien, está bien. Guyena, la colíder de las bestias del alma, quiere llamar a la madre de Xiao Wu. Si no nos llama segunda tía y tercera tía, eso es un poco irrazonable, ¿verdad? Convirtámonos juntos en super Capítulo 304 El ladrón de perros Tang San lastimó a mi esposa. Ciudad de Wu. Wu, Wu y los demás también miraron a Xiao Wu con sorpresa en sus rostros, qué feroces. Acordamos ser hermanas juntas, pero en realidad te convertiste en la madre de los copropietarios de las bestias del alma. Simplemente te estás rebelando contra ti, Yangan. 6. Wu levantó el pulgar y dijo con seriedad: Yo, Wu, nunca he convencido a An en mi vida. Tú, Xiao Wu, eres el primero al que he convencido. Liu Erlon y otros también asintieron pesadamente. Esto es realmente inaceptable. Hace un momento te jactaste de que Guyuena era el maestro de todas las bestias del alma, y, al momento siguiente serás la madre de Guyuena. Tú, Xiao tienes algo. Entonces. Entonces la mentalidad de Guyuena explotó. Un rugido de dragón resonó en el bosque Stardow, sorprendiendo a los billones de bestias espirituales que se arrodillaron en el suelo y temblaron. Guyuena estaba realmente enojado. Biji y Ziji también quedaron atónitos de inmediato. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a convertirse en la madre y la abuela del Señor? Es simplemente una cuestión de vida o muerte. Allí también estaba completamente asustada. Estallido. Allí se arrodilló sobre la espalda del Azure Bull Python y dijo con una mirada de pánico: Señor, yo, realmente no tiene nada que ver conmigo, no sé nada. Allí también estaba mentalmente destrozada en este momento. Soy una hierba azul plateada, ¿cómo me atrevo a ser la abuela del Maestro? Tansan, el ladrón de perros, le ha causado desgracias a mi madre. Guyuena parecía sombrío, sigue mirando. Guyuena, la única heroína en Douluo que no ha sido reducida a vasalla. La historia comienza. Resulta que hay un dios dragón en el reino de dios, un hombre fuerte con una fuerza que supera al rey dios. El dios dragón es el copropietario de la primera generación de bestias del alma y el fundador del reino del dragón divino. Los 18 reyes dioses bajo el dios dragón controlan las 10 galaxias principales y celebran una gran ceremonia para hacer evolucionar al dragón divino. Reino en una estrella divina. Durante este periodo, fue traicionado por el rey dragón del tiempo y el rey dragón del espacio. El príncipe dragón murió para salvar al dios dragón. El dios dragón se volvió completamente loco y comenzó una guerra en el mundo divino. Más tarde, el dios Shura lo cortó en dos, y nacieron el rey dragón plateado, Guyena, y el rey dragón dorado. Una explicación simple es que hay dos alineaciones en el reino superior: una es para que las bestias del alma se conviertan en dioses, y la otra es para que los humanos se conviertan en dioses. Todos también pueden ver en la situación en el reino inferior que las bestias del alma son más fuertes y los humanos tienen la sabiduría más poderosa. El dios dragón es muy fuerte, y la bestia del alma también es muy fuerte, y la bestia del alma en sí también es muy salvaje y arrogante. Y confiando en el poder del dios dragón, no presta atención a los dioses humanos. Los conflictos entre las dos partes, naturalmente, se vuelven cada vez más graves. Debes saber que no importa cuán poderosa sea una persona, habrá debilidades. El dios dragón también tiene debilidades. No tiene hijos debido a su fuerza. Debido a que el dios dragón no tiene hijos, varios reyes dragón bajo su mando están luchando abierta y secretamente. Para dar una idea aproximada, el emperador no tiene hijos y adopta nueve hijos. Para ser honesto, los humanos pueden llegar a la cima de la cadena alimentaria en los tres mil mundos. No depende de la fuerza y el talento, sino principalmente de la sabiduría. Así que solo necesitan provocarlos un poco, y el dios dragón definitivamente estará ahí. Problema. De esta manera, la esposa del dios dragón quedó embarazada en secreto y dio a luz al príncipe del dios dragón, lo cual es muy razonable. Entonces, ¿qué hacer? Su hijo debe ser asesinado. Pero... Para matarlos, no podemos hacerlo por parte de seres humanos, pero dejar que tengan conflictos internos. De esta manera, es razonable que el rey dragón del tiempo y los demás se rebelen. El dios dragón estaba tan enojado que mató a todos. Este tipo pudo haber descubierto que fue engañado después de matarlo, o tal vez no descubrió que fue engañado después de matarlo. Al final, el dios Shura lo cortó. A la mitad, el rey dragón dorado fue sellado y el rey dragón plateado se escapó. En cuanto a que las bestias espirituales no pudieran convertirse en dioses, era la orden del dios dragón. La orden era que, a menos que el clan dragón fuera revivido y el dios dragón reapareciera, al clan de las bestias no se le permitiría convertirse en dioses en el reino de Dios. Esto es más fácil de entender. El dios dragón y el clan dragón ya no están aquí. Si te conviertes en un dios, serás simplemente un perro. Es mejor no convertirte en un dios. Eso es más o menos lo que significa el predecesor de Guyuena. A continuación, comenzaré a escribir la historia de la segunda mitad de la vida de Guyana. Bosque de estrellas. Guyena se sentó en la parte posterior del azure Bully su rostro también perdido en sus pensamientos. Hay algunas cosas que ella en realidad no sabe muy bien. Ciertamente. Incluso si no conoce la historia interna, ¿cómo es posible que no conozca la situación actual? Si no hubiera sido perseguida y tuviera que esconderse aquí para recuperarse, ¿podría estar llena de odio hacia esas personas en el reino de Dios? Cigí y Vigí se hicieron a un lado, también luciendo complicados. Han estado buscando la manera de que las bestias del alma se conviertan en dioses, pero Ahora, después de leer la historia de Suchen y la bestia del alma se convirtió en un dios? En el reino de Dios, no hay ningún rey dios cuya alma bestia se haya convertido en un dios. Si subes allí, buscarás tu propia muerte. Mirar la orden del dios dragón de esta manera es muy apropiado. Señor, ¿qué debo hacer? Ziji parecía complicado. Guyuena dijo con rostro sombrío: Nuestra situación se ha vuelto aún más difícil. Solo con su ayuda nuestras bestias del alma podrán regresar al reino de Dios. Brigitte estaba un poco confundida y dijo: Señor, él también es un ser humano. ¿Nos ayudará? Cuando Guyuena escuchó esto, su rostro se congeló. Originalmente pensaron que podían seducir a Suchen a través de la belleza, pero ahora, al observar los eventos pasados en el mundo superior, les resultó muy difícil. Los eventos pasados en el mundo superior fueron obviamente una batalla entre las dos alineaciones de bestias del alma y humanos. Fue bastante difícil lograr que Suchen ayudara a sus bestias del alma. Allí se arrodilló a un lado y no se atrevió a decir nada. Miró a Guyuena en secreto y pensó para sí misma, con la figura y la belleza del señor, si está dispuesta a actuar, podría recibir ayuda de Su Chen, ¿verdad? Allina ha visto el mundo entre los humanos, por lo que sabe muy bien que la belleza de Guyuena es simplemente deslumbrante e incomparable en el mundo. Mansión del príncipe. Vividón también se sorprendió en este momento. Este Guyuena es realmente tan poderoso. Vividon estaba pensando hace un momento que con el poder de su alma actual del nivel 129, definitivamente no sería un gran problema tratar con Guyuena. Ahora que vio los orígenes de Guyuena, Vividon ya no tenía confianza. La fuerza de este comaestro de la bestia del alma es al menos la de un rey dios, ¿verdad? Uliena dijo preocupado: Maestro, este comaestro de la bestia del alma no será perjudicial para su chen, ¿verdad? El rostro de Vividon era complicado y dijo: es difícil para mí decir esto. El diario de Xiaochen es misterioso e impredecible. Es imposible que Yuena permanezca impasible. Nana, vayamos tranquilamente a la secta glaseada de los siete tesoros. ¿Ir a la secta glaseada Kibao? Uliena estaba un poco confundido y preguntó: ¿Qué vas a hacer ahora en la secta glaseada Kibao? Entonces Guyena irá a la secta glaseada Kibao. Ella debería estar en el bosque de las bestias del alma ahora. Ahora que ha visto el contenido del diario y se ha puesto en marcha, es imposible para ella ir a la secta glaseada de los siete tesoros hoy. No. Vividon negó con la cabeza y dijo: Como maestra de las bestias del alma, ¿crees que no habrá bestias del alma voladoras bajo su mando? No solo tiene bestias del alma voladoras bajo su mando, sino que deben estar al nivel de bestias feroces, por lo que pronto encontrará a Su Chen. Vayamos a ayudar a Xiao Chen ahora. Tal como esperaba Vividon, después de abandonar el bosque de las estrellas, un grupo de personas montó en Brigitte, el cisne esmeralda de 600.000 años. Por supuesto, el emperador Plata Azul, dios de la hierba, todavía estaba arrodillado, Tansan realmente la había lastimado. Capítulo 305: ¿Qué pasa si no es una bestia alma de 100.000 años? Para escribir sobre Guyena, primero debería escribir sobre los diversos períodos del continente d'Uruguay. De nuestro período actual se llama Continente Douluo 1. Lo llamo el derivado de Xiao San. Después de eso, estará el período incomparable de la secta Tam, y el período de la leyenda del Dios Dragón y el período de Ultimate Douluo. Durante el Continente Douluo, Tang San derrotó al Salón de los Espíritus y se convirtió en un dios después de viajar en el tiempo. Tamsan San es el protagonista de la historia. El período de la incomparable secta tan 10.000 años después es lo que sucedió 10.000 años después de que Tan San se convirtiera en Dios. El protagonista es Uru Yuao, el hijo del destino, y la heroína es Tan Wutong, la hija de Tan San. Desafortunadamente, ambos lo eran. Arruinado por el pequeño Zazan. En el período de la leyenda del dios dragón de los 10.000 años, el protagonista era Tan Wulin, el hijo de Tan San, y la heroína era Guyuena. La historia sobre Guyuena ocurrió durante este periodo. El protagonista del periodo final es Tan Xuan Yu, el hijo de Tan Wulin y Guyuena, o, oh, sí. También está Xiao Wu que murió y renació, pero ese era el continente de las hadas, así que este no cuenta. Está rociando abajo. Tan San jeje tui. Uyuao, oye. Era un hijo destinado, pero fue derrotado por Tan San. Tan Wulin es la única buena persona de la familia Tan. Es tan bueno que la gente no se siente descendiente de la familia Tan. Tan Juan Yu Jeje. La relación es muy clara aquí. ¿Por qué Yuena llama a la madre de Xiao Wu, la abuela Ajin? Bueno, tengo que quejarme aquí, la familia Tan realmente ama a los animales. Tan Ao encontró una hierba azul plateada, Tan San encontró un conejo de hueso sedoso, Tan Wulin encontró un rey dragón plateado y Tan Juan Yu encontró un gran tiburón blanco. Digamos que ningún humano en este continente puede detenerte. En el lomo del cisne esmeralda. Guyuena también frunció el ceño, pensando que quería llamar a la madre de Xiao y a la abuela de Ajin por una persona llamada Tan Wulin. Enojado. ¿Cómo podría él, el digno co-maestro de las bestias del alma, poder menospreciar a un mortal? No soy un cerebro amoroso, ni soy un douluo ciego ni nada por el estilo, esto es imposible. Absolutamente imposible. Guyuena apretó los dientes y dijo enojada: Calumnia. Me está calumniando. Soy el co-maestro de la bestia del alma. ¿Cómo podría mirar a un ser humano? ¿Cómo podría estar con un ser humano? ¿Crees que sí? Viji y Ziji no se atrevieron a refutar y asintieron con la cabeza. Una Yina incluso se arrodilló y se estremeció. El diario de Suchen tiene mucha autoridad. Es posible que Ziji y Viji no lo entiendan, pero Allen aún puede entenderlo después de tanto tiempo. Todo lo que dijo Suchen es verdad. Se puede decir que no es una buena persona, pero cuando escribe un diario, incluso se queja de su propia mujer. Su actitud hacia el trabajo es muy informal, pero es muy serio. Ajin pensó durante mucho tiempo y dijo, Señor, por favor cálmate. Según mi experiencia de leer el diario durante tanto tiempo, lo que Suchen escribió son cosas que aún no han sucedido. Con la presencia de Suchen, nada habría sucedido. Hablemos solo del conejo de huesos blandos llamado Xiaowu. Ella siguió a Suchen a la ciudad de Wu, y le es imposible volver a reunirse con Tan San. Lo que Ajin quiere decir es que no habrá más Tan Wulin en el futuro. Señor, no te preocupes. Sin embargo. Gu Yuen dijo con una expresión fría. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que lo que escribió Suchen es correcto? ¿Crees que si puedo enamorarme de un mortal, sería una pena que me trataras como a una bestia del alma? No te atrevas, no te atrevas. Allí también aclaró apresuradamente. Todo es falso. Está calumniando al señor. Bufido. Guyuena dijo con frialdad. Por supuesto que sé que esto es imposible. Nunca podré estar con un ser humano. Ziji pensó por un momento y dijo. Maestro, ¿qué pasa si Xiao Wu y su a luz a un niño llamado Su Wulin? Guyuena. Si no puedes hablar, cállate. Ziji también estaba asustado y rápidamente se cayó. Allí miró en secreto a Guyuena y pensó. ¿Qué más puedo hacer? Por supuesto que daré a luz a un Sushuanyu y lo entrenaré bien. Ciudad Tiandou. Cuando vivido y Don corrieron a la secta glaseada Kibao, también quedaron paralizados después de ver el contenido del diario. Esta familia es realmente escandalosa. ¿No quedan mujeres en la humanidad que te puedan gustar? Todos buscáis bestias del alma todos los días y vuestra familia tiene un pequeño pasatiempo. Uliena murmuró: Maestro, ¿cree que existe la posibilidad de que Yao también sea una bestia del alma? Bien. vividon pareció avergonzado cuando escuchó esto y dijo: Ese definitivamente no es el caso. Nunca hemos oído hablar de eso, y el Palacio Wu nunca ha registrado un alma bestia de 100.000 años. Uliena pensó por un momento y preguntó. Y si no es un alma bestia de cien mil años, ¿qué? La expresión de Vividon se congeló y miró a Uliena con una expresión complicada. Mi obediente discípula, tus pensamientos se están volviendo cada vez más comunes ahora. Si no es una bestia alma de cien mil años, no es solo una bestia. El padre de Tanao no es tan feroz, espera, no es imposible. Si no fuera así, ¿cómo podría su familia tener el gen para amar a las bestias del alma? Es un poco hereditario. Me quejaré de lo que pase a partir de ahora otro día cuando tenga tiempo. Hoy escribo principalmente sobre Guyuena. Después de que Guyuena regresó al continente de Ulvo, ha estado inactiva en el lago de la vida en lo profundo del bosque Stardew para recuperarse. Supongo que ya debería estar allí. Durante el periodo de Uruyua, cuando uyo desafió a la feroz bestia rey dragón negro de ojos dorados, Emperador Tian, Guyuena observó una vez en secreto que Uyuyuao tenía intenciones asesinas, pero ella no salió del armario en ese momento. Esto continuó hasta el siguiente periodo. Para recuperar el estatus del clan de las bestias del alma, Guyuena hizo un clon para mezclarse con el mundo humano y conocer a los humanos primero. Luego conoció a Tan Wulin y se sintió atraída por el adoptado de Tan Wulin. Por sus padres adoptivos, se convirtió en la hermana menor de Tan Wulin, comenzando una historia de enamoramiento y muerte mutua. Me siento entumecido, porque es mi hermana otra vez. Ah, por cierto, me gustaría agregar aquí que Tan Wulin es una buena persona porque fue criado por sus padres adoptivos. No es que me guste criticar al pequeño Yakuza, pero según sus tres puntos de vista, si Tan Wulin crece junto a él, este niño definitivamente quedará arruinado. En el lomo del cisne esmeralda. Una sonrisa apareció en los labios de Guyuena y gritó: viji ve más rápido. Suchen pensó que estaba en el bosque de estrellas. Corrimos a la secta glaseada de los siete tesoros lo más rápido posible. Quería darle una gran sorpresa. Está bien, mi señor. viji aceleró y de repente preguntó: Mi señor, ¿dónde está exactamente la secta glaseada de los siete tesoros? Guyuena. Esto hizo que Jin Mao comenzara a hacer preguntas en su mente por un momento. ¿Cómo podía saber dónde estaba la secta glaseada de los siete tesoros? También es imposible que Ji y Viji lo sepan. Poca hierba. Después de escuchar las palabras de Guyuena, a Jin rápidamente comenzó a guiarla, orando al Dios Bestia por bendiciones en su corazón. No te equivoques. Aunque Allen se ha abierto camino en la sociedad humana, es imposible que haya estado en la secta glaseada Tibao desde que se transformó en una bestia del alma humana, por lo que esta posición es sólo una estimación aproximada. Capítulo 306: La vergüenza de la bestia del alma soy en realidad yo mismo. He escrito antes que el continente Duluo está lleno de cerebros amorosos. Así que no hay duda de que Guyuena no es una excepción. Ella también es un cerebro amoroso y es reconocida como una hermana y una bestia del alma. Dado que ella y Xiao Wu nacieron en el mismo molde, era es naturalmente indispensable para la vergüenza del alma bestia. No. Cuando Guyuena vio esto, quedó atónita al instante. ¿La vergüenza de la bestia del alma soy en realidad yo? Imposible, absolutamente imposible. Yo, el rey dragón plateado, soy el co-maestro de las bestias del alma. Soy la esperanza de todas las bestias del alma y el jefe de todas las bestias del alma. Maldito Suchen. Me calumnias, realmente me calumnias. Brigitte y Ziji también quedaron atónitos. El Señor se ha revelado, entonces, ¿hay alguna esperanza para su clan de almas bestias? ¿Existe todavía una posibilidad de tener éxito? Se acabó. Realmente se acabó. Ajin también estaba confundido, ¿qué tipo? No es una vergüenza que el alma bestia coopere con mi maestro? Al mismo tiempo, todas las mujeres que vieron copias del diario quedaron reveladoras. Tenía que ser un hombre despiadado llamado Tang, quien en realidad robó al jugador número uno en la alineación enemiga. Qué tonta es esta bestia del alma. Mientras no exista un método universal para autocondensar anillos de almas en este mundo, los humanos y las bestias del alma en realidad serán formaciones completamente diferentes y les será imposible coexistir pacíficamente. Si los maestros del alma humana quieren volverse más fuertes, deben cazar bestias del alma y obtener anillos del alma. En este caso, la cuestión de la supervivencia se ha convertido en el mayor conflicto entre humanos y bestias espirituales. 20.000 años después, el continente Douluo ha entrado en la era de la ciencia y la tecnología. Los guías del alma son muy poderosos y la familia de las bestias del alma no tiene forma de sobrevivir. Originalmente, bajo el liderazgo de Guyena, las bestias del alma tenían una ventaja absoluta y podían eliminar a los humanos sin ningún compromiso. De acuerdo con las condiciones propuestas por Ditian y otros, todas las guías del alma y los materiales de investigación deben ser destruidos, y todos los científicos deben ser ejecutados, para que el planeta Douru pueda regresar a la era de hace decenas de miles de años, y las bestias del alma pueden recuperar su propio territorio. Lástima. Guyuena es una amante. Tiene la responsabilidad por un lado y su amante por el otro. No quiere decepcionar a ambas partes y finalmente elige sacrificar su propia vida a cambio de una convivencia pacífica entre las dos partes. Por favor, eres el co-maestro de las bestias del alma y la esperanza de todas las bestias del alma. No sé qué tan grande es tu misión. Tú eres el rey dragón plateado y al final pensaste en suicidarte de manera infantil. Realmente quiero emitirte un certificado con los cuatro caracteres vergüenza de la bestia del alma escritos en él. Olvídalo, ya casi estamos en la secta glaseada Kibao, y eso es todo por el diario de hoy. Hay muchas cosas sobre las que Guyuena puede escribir, pero todo sucederá 10.000 años en el futuro. Todas estas son cosas imposibles que sucederán, y soy demasiado vago para escribir sobre ellas. En este momento. Brigitte y Purpleji son realmente autistas. En el pasado, cuando leyeron el diario, estaban muy enojados con Ajinis y Xiao Wu. Eran dos bestias del alma que eran tan vergonzosas. Nunca lo esperé. Su maestro es en realidad más molesto que los dos anteriores. Ajin también suspiró para sus adentros. Está bien, está bien. Como era de esperar de mi nieta política, mi vergüenza como alma bestia se debe solo a que encontré a un humano que ayudó a Tang San. Mi señor, usted es el más fuerte, así que se rindió rápidamente. Esto se llama la habilidad que es mejor que la habilidad del maestro. La mentalidad de Guyuena estaba realmente rota. Ella quería decir: Todos ustedes, créanme, sin embargo, yo, Guyuena, nunca seré una bestia así. El diario de Suchen tiene mucha autoridad. Lo que Suchen escribió fue muy claro, lo que le hizo aún más difícil presentar un argumento muy rendido. Biji, Ziji. Créanme, esta es la trama original. Ahora todo es diferente. «Definitivamente lideraré a nuestro clan de almas bestias para luchar por nuestro propio mundo y ganar un punto de apoyo firme». Guyuena también hizo la promesa. Brigitte y Cigi no querían hablar, dijeron que estaban muy tristes. Bien. Estrictamente hablando, sintieron que su maestro podría no ser confiable, por lo que tuvieron que trabajar duro por su cuenta, y deben trabajar duro para ganarse a su Chen y darle un respaldo a la bestia del alma. Ya que escribí sobre cosas 10.000 años en el futuro, tengo un punto aquí del que no me quejaré. Realmente no puedo soportarlo. Tan Wutong, también conocida como la hija de Tan San y la hermana de Tan Wulin, también es una persona extraña. Sin mencionar que le gusta que las mujeres se vistan como hombres, pero estás usando tu identidad para conseguir un dormitorio y vivir en él. Siempre estás abrazando a Wu pero disfrutas la dulzura de la estrecha relación entre hombres y mujeres. Mira a Uruguay, lo que él disfruta está lleno de afecto sexual. Después de que Suchen se quejó, miró a Qian renxue con una mirada extraña, era casi la misma que la situación actual. Lo mejor es que sabe que Xue Qing es Qian Xue y que es una gran belleza, por lo que lo único que disfruta Uruguay es el amor gay. Por supuesto, esto también es culpa de Tanzan. He dicho esto antes sobre Tang San. El Tamsan actual es simplemente un doble rasero y es muy molesto. Después de convertirse en un dios, Tamsan es simplemente repugnante y repugnante. Dale una hija y ella podrá arruinar el cuerpo espiritual de Tanguton. Digamos simplemente, ¿qué padre en el mundo sería lo suficientemente pervertido como para ponerle un serio de castidad a su hija? La clave es que los métodos de Tamsan eran tan crueles que tan Wutong todavía sentía que el mundo era enorme y su padre era el más grande. Es hora de ir a la secta glaseada Kibao, así que ese es el final del diario de hoy. En el carruaje. Qian Rengxue observó a Suchen terminar de escribir el diario, sin dejar de mirarla, y de repente agarró la mano de Suchen. Suchen estaba un poco entumecido. Tú, esto es realmente malo. Qian Rengxue se burló. Sé que no es bueno, pero estoy muy feliz. Suchen frunció los labios y dijo un poco sin palabras. No puedes basar tu propia felicidad en la felicidad de los demás. Es inmoral decirlo. Qian Rengxue dijo a la ligera: No importa. Está bien si no tengo moral. Bien. Suchen miró al orgulloso Qian Rengxue, apretó los dientes y dijo: 30 años en Edong y 30 años en Exi. ¿Qué me has hecho ahora? Cuando vuelvas a cambiar, me devolverás 100 veces más. ¿Sí? Qian Rengxue miró a Su Chen y dijo seriamente: ¿Te atreves a devolverme cien veces más? Si me devuelves cien veces más, veré cómo puedes culpar a esa mujer. Suchen miró a Qian Renxue y dijo seriamente. No puedo explicarlo, pero aún así quiero que me lo pagues cien veces más, porque, no me siento cómodo dejando que otros se ocupen de ti. Es mejor para mí protegerte personalmente por el resto de tu vida. Vida. Tú y cuando Qian Renxue escuchó esto, inmediatamente se sonrojó y bajó la cabeza. Pronto. Qian Rengxue pensó en Su Chen y Vividon juntos, se enojó mucho y dijo: En ese caso, ¿por qué todavía la aceptas? Su Chen guardó silencio por un momento y respondió: En realidad, puede ser una mujer sencilla y feliz, pero simplemente no ha conocido a la persona adecuada. Desde la perspectiva de un hombre, no puedo rechazar a una mujer tan perfecta. Capítulo 307. Sin espada en mano, espada en corazón. Qian Rengxue también se enojó cuando escuchó esto. ¿Qué? Cuando estás con ella, ¿te enamoras de su belleza? Su Chen parecía confundido y dijo: ¿Cuándo te dije esto? Eso es lo que acabaste de decir. Qian Reng miró a Su Chen con enojo. Su Chen también se quedó sin palabras y dijo: Creo que solo quieres encontrar problemas. Tú eres el que eres ahora después de verlo. No hay nada que puedas hacer al respecto. Qian Reng miró a Su Chen en silencio y sus ojos decían: ¿Hay algo que puedas hacer? No hay nada que puedas hacer. No puedes acercarte a un hombre, Suchen también está deprimido. Realmente no podía hacerlo. Aunque conocía la identidad de Qian Rengxue, todavía no podía hacerlo. El ambiente en el carruaje era un poco extraño. Qian Rengxue parecía sentir que había ganado algo. Si no sucediera nada más, nadie debería poder torturar a Suchen de esta manera, ¿verdad? Oh. Qian Rengxue sonrió juguetonamente y dijo. Realmente me gusta verte así. No puedes soportarme, pero no puedes matarme. Y Suchen estaba realmente entumecido. Está bien, está bien. Edon, dentro de 30 años, ex, dentro de 30 años. Cuando recuperes tu apariencia esta noche, me vengaré severamente y también te intimidaré de una manera diferente. Secta glaseada Kibao. La entrada es una puerta de montaña digna con una gran placa. Hay dos personas paradas en las dos esquinas superiores. Para ser precisos, dos viejos. Uno es Sword Gouluo Chengxin y el otro es Bone Gouluo Gurron. Los dos se pararon en la parte superior del edificio para ver más lejos y esperar la llegada de Su Chen. Bajo, Ning Fengxi estaba en medio de la puerta, sosteniendo su bastón. No se sabe cuál es la formación de estas tres personas. Cómo decirlo sin mencionar que la pequeña princesa de su secta glaseada Kibao fue secuestrada y entregada a otros cuando era niña. Es imposible decir que no tienen resentimiento en sus corazones. Rondron y Zuzukin se hicieron a un lado con expresiones complejas en sus rostros. A pesar de que habían suplicado misericordia hace un momento, y a pesar de que Swordbone, Douluo y los demás le habían prometido a Rondron que no avergonzarían a su Chen, pero en esta escena actual, ¿quién lo creería si dijera que no es vergonzoso? Rondron dijo con una mirada deprimida. Zuzukin, ¿qué debemos hacer? Zuzukin dijo con calma. No te preocupes demasiado, solo disfruta de un duelo entre maestros. El tío Ning, el abuelo Jian y el abuelo Gu juntos, no deberíamos perder tanto. Ning Rongrong todavía estaba un poco preocupado y dijo. Pero, en la Academia Shrek, Suchen y los demás derrotaron a Tangao juntos. Mi padre, el abuelo Gian Hia el abuelo Gu, ¿cómo se le puede comparar con Tangao? ¿Puede vencer a Suchen? Suzuki negó con la cabeza. Esto, no estoy seguro. Creo que no hay problema. Nim Rongrong la sintió, vaciló por un momento y dijo: "Papá, ya eres muy mayor, ya estás intimidando al más joven. Ya no puedes intimidar al más joven". Ah. Nim Fengzi también colapsó. Esta hija realmente fue criada en vano. El Swordbone Wuluo de arriba también estaba deprimido. Su amada nieta ya no tenía el mismo corazón que ellos. Es demasiado difícil. Próximo. La expresión de su Ordo se endureció repentinamente, e instantáneamente convocó la espada. Siete asesinas del alma marcial, y un anillo de alma amarillo, amarillo, morado, negro, negro y negro apareció alrededor de su cuerpo. Abuelo Gian, Nim Rondron acababa de gritar cuando vio a su Ordo blandiendo su espada directamente y cortando el carruaje en la distancia. Zuzukin también mencionó inmediatamente a Nim Rondron y saltó a la cima del edificio para comprobarlo. En el carruaje chen se había fijado en Sword Bone Douluo y Sword Bone Douluo muy temprano. En el momento en que Sword Bone Douluo tomó acción, inmediatamente salió volando del techo del auto, trazó una línea de energía de espada con sus dedos y empujó hacia atrás los siete asesinatos. Espada. Suchen corrió hacia la puerta de la secta glaseada Kibao, se arrodilló, saludó y gritó. Chico Suchen, conocía al tío Min, al abuelo Jian y al abuelo Bone. Qi'an Renxue también salió del carruaje en este momento, miró a Ning Fengxi y los demás en dirección a la secta y se inclinó. Sword Bone Douluo se miró con sorpresa en sus ojos. Después de todo, no habían sentido ningún poder del alma en este momento, pero vieron a la otra parte avanzar a través de una distancia tan larga en un solo paso. Este tipo es un poco raro. Ning Fengxi sintió levemente hacia Su Chen. Sin decir nada, también aceptó las siguientes acciones de Sword Bone Douluo y los demás. Sword Douluo dijo enojado. Aún no te conozco, así que no intentes acercarte a mí directamente. Si quieres visitarme, aún tienes que pasar mi prueba. Dijo Sword Douluo, y voló desde arriba, con la espada Seven Kids flotando detrás de él. Suchen miró a Gian Douluo y gritó. Me pregunto cómo me pondrá a prueba el abuelo Gian. Sword Douluo arqueó ligeramente las cejas, miró a Suchen de arriba abajo y preguntó. Chico, cuando te vi atacar hace un momento, parece que tienes algunos conocimientos sobre el manejo de la espada. Su Chen asintió al unísono y dijo: Sé un par de cosas. Pero mi espada es diferente a la espada del abuelo Hian. Bone Douluo y Nin Feng similaron a Su Chen con extrañeza. Justo ahora, sintieron que Su Chen salió y disparó una energía de espada sin ningún poder del alma. Espada Douluo preguntó: ¿Cuál es la diferencia? Su Chen parecía tranquilo y dijo: mi espada es el Tao, la espada de la Jian es el espíritu de las artes marciales. En mis manos, todo puede ser una espada, y ninguna espada puede ser mejor que una espada. Pero el espíritu marcial de la Jian no tiene poder del alma, o si algo anda mal con el espíritu marcial, entonces no queda nada. Sword Ordguru dijo enojado: Chico. Has pasado por todo y dijiste que no soy tan bueno como tú desde el principio. Aunque sé que eres muy bueno, no tienes que estar tan loco. ¿Quién en el mundo no conoce mi kendo Xin? Su Chen saludó apresuradamente. ¿Qué ofensa? Abuelo Jian, por favor cálmate. El niño ha estado practicando esgrima desde que tenía tres años. La primera espada que empuñó fue una espada verde brillante, afilada, feroz e indestructible. Cuando tenía seis años, cambié a mi segunda espada de hierro oscuro. La espada no tenía filo y era muy grande e ingeniosa. La espada medía más de un metro de largo y pesaba mil kilogramos. Ambos lados de la espada estaban romo y la punta era redonda. Parece un hemisferio. Cuando tenía nueve años, tiré mi espada pesada y la reemplacé con una espada de madera. Comencé a comprender la verdadera forma de manejar la espada. No limitado a objetos, cualquier árbol, árbol, bambú o piedra puede usarse como espada. Espada. Ahora el niño ha alcanzado la más alta comprensión del manejo de la espada. No hay espada en la mano sino espada en el corazón. Si no hay movimiento, hay un movimiento para ganar. Boneduluo y Nin Feng fruncieron el ceño, buenos chicos. Te llamamos buen chico directamente, aunque también sabemos que eres muy poderoso, estás exagerando un poco. Practicando esgrima a la edad de 3 años. Usar una espada pesada a la edad de 6 años. Comenzó a usar una espada de madera a la edad de 9 años. Ahora no hay espada en la mano, sino espada en el corazón. Qué tonto eres. Bien. Aunque Su Chen realmente estaba fanfarroneando, cuanto mejor era Su Hord de Uluo, más poderoso se sentía. No pensó que Su Chen estuviera fanfarroneando. Como maestro en el manejo de la espada, sabía que la otra parte era definitivamente un espadachín fuerte tan pronto como escuchó las palabras de Su Chen. Capítulo 308 Espada 23 Su Hord lo estudió durante mucho tiempo y dijo con cara seria: Eres un espadachín respetable. Tu habilidad con la espada es digna de ser mi oponente. Nim Rondron y Zuzukin parecían confundidos. ¿Qué? Abuelo Jian, ¿lo crees ahora? Hablar. Nadie debe saberlo mejor que ellos. Suchen solo está fanfarroneando. Este viajero del tiempo solo ha estado de pie durante unos días y todavía practica el manejo de la espada a la edad de tres años. Cuando tenías tres años, todavía practicabas para hacer guardia como guardia de seguridad. Qian Renxue también se queda sin palabras, día a día. Estás fanfarroneando, eso no está bien. Suchen no parecía estar alardeando. Aunque dijo que practicar esgrima a la edad de tres años era una tontería, no solo no se jactaba de su habilidad con la espada, sino que en realidad estaba siendo modesto al respecto. Suchen miró a su Ordo Uruo y dijo solemnemente: Abuelo Jian, ahora somos oponentes, debemos respetar la espada en nuestras manos. Aquí tengo espadas que se combinan en una. Hay espadas que pueden ganar independientemente de los movimientos, hay espadas salvajes y dominantes, espadas rápidas que matan vidas, y también hay espadas sentimentales y espadas despiadadas. ¿Qué espada vas a usar? ¿Elegir? Sword Gourou se quedó atónito por un momento. Si no hubiera sentido la energía de la espada de Suchen en este momento y supiera que era un maestro en el manejo de la espada, Sword Gourou nunca lo creería. ¿De dónde sacas todas estas tareas? El rostro de su ordo Uluo se oscureció y dijo seriamente: Quiero ver cuál es tu espada más fuerte. Si te atreves a engañarme, nunca entrarás por la puerta de mi secta glaseada de los siete tesoros hoy. Bien. Suchen dijo seriamente: Ahora somos oponentes y te dejaré ver mi espada más fuerte. Suchen. Nim gritó en ese momento: ¿Qué tal si tú y el abuelo Gian compiten en otra cosa? Suchen miró a Nim Rondron y dijo: No te preocupes. Es solo cuestión de practicar el manejo de la espada, no habrá ningún problema. Cuando Sword Guru miró su pequeño repollo que estaba siendo humillado, se sintió muy enojado y dijo: "No es porque dijiste que no hay problemas que no hay problemas. Que te derroten o no depende de tu habilidad. No tengo ninguna intención de dejarte tomar medidas". Su Chen pensó por un momento y dijo: "Mayor, tú deberías ser el primero. Si tomo medidas, tú no tendrás la oportunidad de actuar. Además, Mayor, por favor, libera tus habilidades del alma séptima y novena. Y, y Suord Gourou también se quedó sin palabras. ¿No? ¿De verdad eres tan valiente? Suord Gourou volvió a mirar a Ninfeng Zibone Gourou. Ambos parecían confundidos. Se acercaron y le pidieron a Suord Gourou que luchara por sus vidas. ¿Puedes, chico, detenerme? Qian reng también se acercó en ese momento y dijo. Mayor Kian, haz lo que dijo Suchen. Tan pronto como salga su espada, no tendrá ninguna posibilidad, maestro, ¿por qué no le ayuda a su ordo Uruo y ve si puede bloquear la espada de Suchen? Todos. Todos estaban confundidos cuando lo escucharon, pero al ver la mirada seria de King, no parecía que estuviera bromeando en absoluto. Ni y ni Suzuki tenían curiosidad. Aunque sabían que la técnica de Suchen era muy poderosa, pero... No había visto ninguna habilidad con la espada antes. Espada de Taiki. La expresión de Ordo Oluo se condensó. La séptima habilidad del alma. Seven Kicks True Body. Una espada gigante aterradora se levantó detrás de su Oluo, causando ondas de choque de poder del alma en el campo, y todos no pudieron evitar retirarse. La novena habilidad del alma. Sword Shadow Trust. Un momento. La aterradora energía de la espada y el poder del alma en los alrededores se superpusieron nuevamente, lo que hizo que Ning Fengzi, Ning Rongrong y otros en la escena no pudieran evitar sudar por Su Chen. ¿Podrá Su Chen resistir esta fuerza? Cuando Su Gourou tomó acción, las espadas que rodeaban la espada gigante comenzaron a volar hacia Su Chen. Espada 23. Cuando Su Chen agitó la mano, todo se detuvo. ¿Este? Justo cuando Sword Guru pensaba que su Chen podía bloquear algunas de sus espadas, de repente descubrió que no podía moverse y que su alma marcial y sus habilidades del alma estaban todas condensadas. Incluso quería hacer un sonido de sorpresa ahora, pero no pudo. Solo un par de ojos revelaron el miedo a la espada de su Chen. Es terrible. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué tipo de habilidad del alma es esta? Al mismo tiempo, Ninfenz y Boned también tenían conmoción y pánico en sus rostros. También estaban congelados. No solo no podían moverse en absoluto, sino que ni siquiera podían emitir ningún sonido. ¿Este? Imposible, absolutamente imposible. ¿Cómo podría haber una habilidad del alma tan aterradora en este mundo? La persona que dominaba esta habilidad del alma era todavía un chico de 18 años. Esto es absolutamente imposible. Nin y Zuzukin también tenían sorpresa en sus ojos. Este era su hombre y era demasiado poderoso. Cuando sale la espada, todo se detiene. Me temo que esto es algo que ni siquiera Dios puede hacer, ¿verdad? Qian Rengxue también miró directamente a Suchen, esta perra. ¿Cómo puede ser tan bueno? Siguiente aliento. Suchen ya había aparecido frente a su Ord Douluo, y sus dedos se convirtieron en espadas, que ya estaban presionadas contra la frente de su Ord Douluo. De es decir, Suchen puede matarlo fácilmente mil o diez mil veces ahora, y no tiene poder para defenderse. Romper. Cuando Suchen habló, todo a su alrededor se volvió móvil nuevamente, las espadas alrededor de la espada Seven Kids se rompieron y su hordo fue arrastrado directamente por la onda de aire. Oh, tilde. Su Ordo se recuperó e inmediatamente exhaló pesadamente, mirando a Suchen con una expresión complicada. Demasiado fuerte. Es esta la verdadera forma de manejar la espada? Nin Zi y Bone también dieron un suspiro de alivio y miraron a Su Chen con ojos complicados, también llenos de asombro. Este chico es tan aterrador. No saben sobre el reino de dios, pero nadie en el mundo humano puede ser su oponente, Quién anda Tanchen Tan y otros no son nada frente a él. Vividong, el Papa más genio del Palacio Wu, -un, no era nada comparado con él. Es terrible. Con Su Chen en el Palacio Wu Un, era aún más poderoso. Todas las fuerzas del mundo combinadas no fueron suficientes para derrotarlos en una ronda. Suchen levantó las manos y saludó. Abuelo Hyun, estoy ofendido. Esta es mi habilidad con la espada. Esta espada proviene de la técnica de la espada del Espíritu Santo. Hay 23 espadas en total. Solo usé el último movimiento. Espada 23. El niño sugirió que si el abuelo Jian quiere llevar la espada un paso más allá, primero debería olvidarse de las artes marciales y comenzar a aprender con una espada Kingfen. Un. Um. Pasaste mi prueba. Sword Guru asintió levemente y miró a Su Chen, quien también perdió los estribos. ¿Qué más se puede hacer? Sin mencionar la fuerza de la otra parte, en realidad me mató fácilmente con la espada, y fue tan educado que me dio mucha vergüenza avergonzarlo. Gracias, abuelo Jian. Suchen también gritó con gran respeto. Ahora es el turno de Bonedouluo de confundirse, maldita sea. Prometí darle un golpe. Tú. No eres bueno en esto. Hizo a nuestra pequeña princesa más pequeña y ella todavía existe como Xiaoki. ¿Pasas la prueba ahora? Bonedouluo voló desde arriba y dijo: Chico, no seas demasiado feliz primero. El viejo pasó el primer nivel y ahora yo todavía no he pasado el primer nivel. ¿Tú, tienes un poder del alma de más de 40 niveles ahora? No necesitas una espada para competir conmigo. Si ganas, te trataré como a un pasador. Nimrondron inmediatamente se sintió infeliz cuando escuchó esto. Abuelo hueso. ¿No le estás poniendo las cosas difíciles a su Chen? Su habilidad con la espada en este momento era tan poderosa, pero no le permitiste usarla. Tú, un Douluo titulado, lo venciste, un maestro del alma de más de 40 niveles. ¿Cómo puedes dejar que te gane? Capítulo 309 Angélito, sigue adelante y diviértete. Bone Douluo también parecía deprimido. ¿Por qué? El dolor de esta nieta es realmente en vano. Abuelo, te ayudé a levantarte y todavía quieres hablar de mí. Es muy difícil para mí. Suchen miró a Nim Rondron Ron suavemente y dijo: Está bien, aceptaré la prueba del abuelo Bone. Bien. Bone Douluo dijo apresuradamente. Esto es lo que te prometiste y no te intimidaré. Mientras puedas sobrevivir tres rondas conmigo, te consideraré el ganador. La premisa es que no puedes usar espadas. Suchen asintió levemente. Ning Rondron Ron gritó: Hermano Suchen, use sus tres puntos para restaurar su vitalidad y deje que el abuelo Gu aprenda mucho. Suchen agitó levemente la mano para negarse y liberó directamente su espíritu marcial. En el momento en que apareció Kumpen, cubrió el cielo y el sol. Era realmente grande. Además, con la aparición del espíritu marcial de Kumpen, varios de los anillos espirituales de Suchen también se iluminaron. Negro, rojo, dos oros, rojo, tres oros, rojo, cuatro oros. ¿Este? Imposible, absolutamente imposible. Han pasado 100.000 años desde que comenzó el segundo anillo del alma. Nunca había oído hablar de esto. Nin Fengzi, Sword Douluo y Bone Douluo explotaron en el acto, y han pasado 100.000 años desde que comenzó el segundo anillo del alma. Este no es el caso en absoluto. Las habilidades con la espada de Suchen en este momento eran inaceptables para ellos, y ahora el anillo del alma de Suchen también es inaceptable para ellos. Cuélgalo en la pared. Este es definitivamente un tapiz para colgar en la pared. Ning Rongrong dijo con orgullo: Papá, abuelo Jian, abuelo Gu, sois demasiado ignorantes. Eche un vistazo más de cerca. El anillo del alma del hermano Suchen tiene 100.000 años. No existen 100.000 años. Los rostros de Ninfenzi y los tres de repente se congelaron y se miraron con confusión en sus rostros. Este es obviamente un anillo de alma de 100.000 años. Etcétera. Hay líneas doradas en el anillo del alma de Suchen. ¿Podría ser esa leyenda? La secta glaseada Tibao es la tercera secta más alta, y esa secta todavía tiene algo que ofrecer. También han visto leyendas sobre bestias del alma que tienen más de 100.000 años. Cuando Nin Rondron vio que su padre y los demás estaban en silencio, sonrió y explicó: Papá, abuelo jian y abuelo Gu, deja que Rondron nos lo cuente. Para un anillo de alma que tiene más de 100.000 años, cada vez que tenga 100.000 años, habrá un patrón dorado dentro del anillo del alma. Algunos patrones dorados indicarán que es una bestia espiritual que tiene existido durante décadas, ¿o no? Las bestias del alma que tienen más de 200.000 años se llaman bestias feroces. Fengzi y los demás también fruncieron el ceño. Descubrieron que Ning Rongrong no solo se había vuelto más fuerte, sino que su conocimiento también había mejorado muy rápidamente. Incluso ellos no están seguros de este asunto. Bonedoulu tragó saliva y preguntó: "Entonces tu cuarta habilidad del alma es 400.000". Suchen abrió la boca y dijo. Abuelo Bone, mira mi cuarto anillo del alma, está a punto de aparecer otro patrón dorado. Así que son más de 490.000, y todavía faltan unos miles de años para superar los 500.000. Bien. La expresión de Bone Douluo era incómoda, se volvió para mirar a Ninfenzi y su ordo Uluo, se quedó sin palabras. ¿Solo digo que esto todavía puede ser un pedo? 500.000 habilidades del alma, esto no es una broma, olvidémoslo. Este Suchen es demasiado fuerte. No estoy tratando de intimidarlo en absoluto, pero lo estoy usando como un trampolín para ingresar a la secta glaseada de los Siete Tesoros. Pasaste. Bone Douluo dijo algo, luego volvió la cabeza para ocultar su viejo rostro avergonzado e impotente. Sí. Ning Rongrong saltó felizmente y luego se arrojó directamente a los brazos de Suchen. El hermano Suchen es tan asombroso. Ni el abuelo Jian ni el abuelo Bone son sus enemigos juntos. ¡Qué genial! Suord Bonedouluo y los dos estaban en un grupo incómodo. Esta pequeña chaqueta acolchada de algodón no solo deja escapar aire, sino que ni siquiera es tan buena como una bufanda. Su Chen le dio unas palmaditas suaves a Ning Rongrong, la soltó y le gritó a Bonedouluo. "Gracias abuelo Bone por ayudarme". Tío Ning, abuelo Jian, abuelo hueso. Su Chen volvió a inclinarse ante los tres uno por uno. Ning Fengxia sintió al unísono e invitó: "Xiao Chen, por favor entra". Nin Fengxi estaba indefenso. Originalmente pensó que dejaría que su Ward Bone mostrara algo de fuerza y presionaría un poco a Su Chen. Esto se debió completamente a que Su Chen ejerció cientos de millones de dólares de presión sobre ellos. Sí, Tío Su Chen también es muy educado. Aunque tiene muchas esposas, respeta a cada esposa y a cada miembro de la familia de su suegro. El salón principal de la secta glaseada Kibao. Suchen y Qian Renxue se sentaron a un lado, Suord Douluo se sentó al otro lado y Ning Fengxi se sentó encima. Hablar. Ning Fengxi miró a Suchen Xu y Xue Qingge, y su corazón se llenó de preguntas. Qingge, ¿cuál es tu relación con Xiaochen? Aochen? Ning Fengxi estaba desconcertado. Suord Douluo también estaba desconcertado. Este Suchen es el esposo de Uliena, el santo del palacio Wuun, y Xue Qingge es el príncipe heredero del imperio Tiandou. Porque estas dos personas sienten que tienen una buena relación entre sí y saben mucho el uno del otro? Suchen sonrió y respondió. Esta es una larga historia. Su Alteza el Príncipe Heredero y yo nos conocimos no hace mucho y nos llevamos bien de inmediato. Qian Rengxue también extendió su mano, puso su mano sobre la de Suchen y dijo. Maestro, te oculté algo antes porque me preocupaba que me culparas si supieras sobre mi relación con Suchen. De hecho, Suchen y yo éramos hermanos. Suchen. Si vives tu vida, vivirás tu vida. Estás tomando mi mano así. Tú, lo estás haciendo frente a mi suegro. Estás jugando con fuego. Está bien, está bien. Angelito, adelante. Nin Fengy y su Wordbone se miraron de manera extraña y su relación parecía aún más caótica ahora. Nin Fengy no sabía qué decir y se volvió para mirar a Nin Rondron Ron y Zuzukin. Estas dos chicas eran mujeres de Su Chen. Entonces, ¿ustedes dos conocen la relación del otro? Nim Rongron y Suzuki parecían tranquilos. Conocían la identidad de Shue Qingge, así que no sintieron ningún sentimiento cuando Shue Qingge tomó la mano de Su Chen. Bien. Incluso Feng Fengzi, que había pasado por la tormenta, no sabía qué decir en este momento. Uno es su yerno y el otro es su discípulo. Ejem. Su Ordu recordó directamente: Su Alteza, la relación entre usted y Su Chen es, bueno. De hecho, es una amistad para toda la vida. Suchen apretó los dientes con ira, qué vergüenza. Si te dejo ir esta noche, yo, Su Chen, sufriré este malentendido en vano. Tío Min, abuelo Gian, abuelo Bone. Lo juro, a mí, Su Chen, solo me gustan las mujeres y no tengo ningún interés en los hombres. Jeje. Nin Fengzi y los otros tres también mostraron sonrisas incómodas. Era cierto que lo estaban pensando demasiado. Este tipo tiene tantas esposas que podría tener una aventura con el príncipe Shueking. Etcétera. El rostro de Xi se endureció repentinamente, miró el río Shueking y se sorprendió. Roto. Después de todos estos años, mi discípulo parece demasiado poco masculino. ¿Será que no le gustan las mujeres? Cuanto más pensaba Xi en ello, más algo andaba mal. Después de todo, Xue Qingge fue transformado por Qian Rengxue, por lo que había muchas dudas sobre la relación entre hombres y mujeres. Capítulo 310. ¿Disparándote en el pie? De repente. Qian Rengxue notó la expresión de Ning Fengzi y sintió que algo andaba mal. Justo ahora solo quería jugar con su Chen. Ahora Ning Fengzi parece haber notado algo. ¿No es esto una tontería? ¿Te disparaste en el pie? PFF. Como dos comedores de melón que sabían la verdad, Ning Rongrong y Zuzukin no pudieron contener la risa. 666. Este Qian Rengxue es muy divertido. Me temo que has olvidado tu identidad actual. Eres un hombre y, de hecho, tomas la mano de Su Chen con tanto afecto. ¿Realmente vas a desafiar a los cielos? En este momento, Qian Xue también se volvió honesto, soltó la mano de Su Chen y se sentó a un lado con torpeza. Ning Fengzi dijo seriamente: King, por favor no te vayas apresuradamente. La maestra tiene algo de qué hablar contigo. ¿Quién rengsue? Su Suchen no pudo contenerse esta vez, se rió y tosió. La atmósfera en el salón se volvió muy extraña. Nin si estaba indefenso y en secreto se culpó a sí mismo. Aunque estuvo atento a las enseñanzas de Xue King, realmente ignoró el asunto de un hombre y una mujer. Esto es un gran problema. Qian renxue dudó durante mucho tiempo y finalmente pensó en una laguna en la fila y gritó. Maestro, también juro que mi orientación es normal. Vaya. Ning Fengzi se sintió aliviado cuando escuchó esto. Su Bone Douluo también asintió levemente. Ning miró a su Chen y Shue y dijo con una sonrisa. Parece que la relación entre ustedes es realmente buena. Xiao Chen, ¿no te conviene revelar tu situación familiar? Como suegro, Ninfengzi todavía tenía que preguntar sobre esta situación específica. ¿Tienes una habitación en casa? ¿Cuántas personas hay? ¿Tienes un coche? ¿Ocupar? Suchen escuchó esto y respondió. Tío Nin, soy huérfano. Obtuve todas mis habilidades gracias a algunas oportunidades. No me atrevo a ocultárselo al tío Nin. Además de Rongrong, hay siete mujeres en mi familia. La primera que conocí fue la Santa Uliena del Palacio Wuun. Los siguientes son Y el In de la familia Hyuxin Aitan, Du Guiyan, la nieta de Poison Douluo, Lin Yuan Douluo del Palacio Wu y una persona misteriosa del Palacio Wu. Luego están Zuki y una mujer misteriosa de la ciudad de Tiandou. Fengxi y los otros tres parecieron confundidos cuando escucharon esto. Xiaochen, tú, eso es indignante. Los tres no saben qué decir ahora. Esto suena realmente confuso. Echemos un vistazo primero. Liena, y el lingling Du Guian. Bien. ¿Lingyuan Douluo? Ning Xi y los tres se miraron y sus ojos se volvieron complicados. Ning Fengzi preguntó. Xiao Chen, ¿es Lingyuan Douluo el que conocemos? Su Chen asintió y dijo. Sí. En cuanto a los otros dos, debido a que sus identidades son demasiado complicadas, no podemos decírtelo todavía. Por favor, perdóname, Ning." Nin Fengzi y las otras dos personas también estaban paralizadas. Está bien, está bien. Pensamos que era solo un playboy, pero no esperábamos que te atrevieras a ligar con Ling Yuandou HMM. y ese Ling Yuandou Ulu parece ser bastante poderoso, una mujer legendaria y fuerte. ¿Ella realmente puede entrar a tu casa? Ning Rongron y Zuzukin tenían un poco de curiosidad. Una de ellas era Vividong, Bi pero si no podían saberlo, ¿qué pasa con la otra mujer del Imperio Tiandou? «¿No puedo decirlo?» «Misterio. ¿Será que no es él quien está sentado frente a mí?» Los dos miraron a Qian Rengxue, luciendo un poco extraños. «Eso es increíble. Qian Rengxue también estaba paralizado por la ira en este momento. Estúpido. ¿Quién aceptó ser tu mujer?» «Si dejas esto a un lado y lo dices en serio, obviamente no te lo he prometido y aún no has resuelto el asunto por mí. ¿Cómo quieres que enfrente a esa mujer entonces?» Ning Fengzi y los otros tres permanecieron en silencio. Su Chen continuó. Tío Min, abuelo Jian, abuelo Bone. Aunque el niño es despreocupado, puedo garantizar que soy sincero con todas las mujeres. Si un día hago que Rongron sufra una injusticia, estoy dispuesto a venir a la secta glaseada Kibao y sufrir el castigo de ser cortado en pedazos por mil espadas. Ning Fengzi y los tres se miraron sin saber qué decir. En la actualidad, Suchen tiene muchas esposas mujeriego y no tienen otra opción. Llave. Suchen desarrolló la pagoda de azulejos esmaltados de los nueve tesoros para Nimrondron y le permitió a Rondron poseer más de 60 niveles de poder del alma a la edad de 12 años. Esto fue casi como crear un dios para su secta de los azulejos esmaltados de los siete tesoros. Fengxi dijo, ¿te creemos? Xiaochen, el poder en el continente es turbulento ahora. ¿Qué piensas? Ning Fengxi todavía está preocupado por los futuros disturbios en China continental. Su secta de azulejos esmaltados de los siete tesoros no busca mejorar, pero espera no cometer errores. Cuando Su Chen escuchó esto, pensó por un momento y dijo: Tío Ning, puede que sea un poco directo en lo que digo, pero espero que no te ofendas. La tendencia general del mundo es dividirse y reunirse. Si la unidad dura mucho tiempo, se dividirá. Si la división dura mucho tiempo, se unirá. En mi opinión, las fuerzas actuales en el continente son solo un montón de perros y gallinas. Sumado al hecho de que la fuerza es lo más importante, el sistema imperial de los dos imperios pronto será eliminado. El palacio Wu será el amanecer del futuro y puede conducir a decenas de millones de personas en el continente hacia una vida mejor. ¿Este? Feng Fengzi parecía avergonzado, miró levemente a Shueking y luego miró a Sword Bone Guru. Sword Douluo dijo solemnemente. Xiao Chen, naturalmente admiro tu fuerza. Dices que las fuerzas del continente son solo gallinas y perros. No lo creo, pero los dos imperios tienen soldados y caballos fuertes, y la guerra no la puede decidir una sola persona. Bon Edo también asintió levemente y dijo: Bien. No importa cuán fuerte sea una persona, siempre habrá un momento en el que estará exhausta. Además, hay decenas de millones de personas en el continente y no puede ser controlado por unas pocas personas. Qian Renxue se sentó a un lado y bebió té en silencio. Después de beber, dejó el té, miró a Su Chen y dijo: "Hermano Su, lo que dijiste tiene sentido, pero nuestro imperio Tiandou y el imperio Star tienen millones de tropas. Esto es algo que Spirit Hall nunca ha tenido, ¿verdad?". Ciertamente. Qian Renxue acaba de decir esto casualmente para que coincida con su identidad. Sabía en su corazón que las armas de pólvora de Su Chen eran suficientes para matar a millones de tropas. Su Chen sacó una simple bola de pólvora de su cuerpo, la encendió y la arrojó hacia el palacio. Estallido. Hubo un fuerte ruido afuera, lo que también hizo que Ning Fengzi y los demás parecieran confundidos. ¿Este? Ning Fengzi frunció el ceño y preguntó. Xiao Chen, ¿qué fue eso ahora? Su Chen dijo con calma. Tío Nin, esa es la versión más simple del arma que hice. Puede ser utilizada por cualquier persona común. Es tan poderosa que la gente común puede matar a Tiglet Esta es la capital del palacio Wuun, por supuesto. Después de preparar las armas, enviaré un lote a la secta glaseada Kibao para que algunos maestros de almas auxiliares puedan protegerse. Además. Cuando Suchen dijo esto, su expresión de repente se volvió seria. Desde la antigüedad. Quien se gana el corazón del pueblo gana el mundo, y quien pierde el corazón del pueblo pierde el mundo. Bajo el sistema imperial, los nobles son inmorales. Mientras los civiles tengan armas, pueden derrocar el imperio. Además, el Palacio Wu reprime a las familias aristocráticas, ayuda a los civiles a despertar sus almas marciales y trata a los civiles con preferencia. Ya ha acumulado suficiente reputación. Una sola chispa puede provocar un incendio en la pradera. Capítulo 311: La llegada de Guyuena Las palabras de Suchen hicieron que ning y los demás guardaran silencio. Qian Rengxue también se quedó en silencio. Una sola chispa puede provocar un incendio en la pradera. Ning Rongrong repitió estas palabras con asombro en sus ojos. Suchen miró a todos y continuó. Este mundo valora la fuerza y es imposible crear un mundo donde todos sean iguales. Pero el mundo se puede dividir en maestros del alma y gente común, de modo que la gente común en el nivel más bajo pueda ser igual a todos. Tal vez esto no sea posible, pero podemos intentarlo y al menos dejar que la gente común viva mejor, vida que la que tienen ahora. Ning Fengxi estaba sumido en sus pensamientos. Cuando miró a Su Chen, preguntó con un poco de confusión en sus ojos, "¿Por qué piensas de esta manera?". Su Chen pensó por un momento y dijo, "Tal vez sea porque recibí una educación diferente y tengo algunas habilidades, pero no sé qué hacer, así que mejor encuentro algo que hacer". Ning Fengxi miró a Xue Qingye y no dijo nada más, para decirlo sin rodeos. Ninguna de las personas en la escena, incluidos Ning Fengxi, Chen Xin, Gu Rong, Qian Renxue, Ning Rongrong y Zhu Zuking, pudo resonar con Su Chen. Todos son de familias aristocráticas y grandes capitalistas. Ning Fengxi miró a Su Chen y Xue Qingye y dijo: Chen, tú y Qingye son buenos amigos. Deberían moverse más y comunicarse entre sí en el futuro." Este es también el recordatorio de Ning Fengzi para acercarlos a los dos. Si hay una verdadera confusión en el futuro, la situación no debería ser tan mala. Suchen y Qian Rengxue asintieron al unísono. De repente. Hubo un sonido afuera. Reportando al maestro de secta, Santa Uliena del Palacio Wu-Gun está aquí de visita. Bien. Cuando Ning Fengzi escuchó esto, miró a Su Chen con confusión en sus ojos. Suchen también se mostró un poco extraño y dijo. Tío Min, ella debería estar aquí para verme. Déjala entrar directamente. Todos somos considerados una familia. Un um. Nin Fengxia asintió levemente, se levantó y dijo: Todavía tengo que salir a saludarlo. Si Uliena fuera solo un discípulo de Bibidong, naturalmente no lo necesitarían, pero. Uliena es ahora el santo del Palacio Wu y el próximo sucesor de Papa. Este estatus no es más débil que el del príncipe de Shuekinge. Parece ser más o menos lo mismo. Suchen siguió al grupo. Además de Uliena, también estaba Bibi Dong, que estaba bien abrigada. Smo, Maestro de septa Nin. Fengzi y Uliena fueron educados el uno con el otro. Uliena luego cambió de actitud y gritó. El tío Nin, Rongron y yo somos hermanas, solo llámame Nana. Nin Fengzi sonrió y asintió, pero el y duro su orden Uluo en el costado tenía una mirada de incredulidad en sus ojos cuando vieron a la misteriosa persona siguiendo a Uliena. No descubrieron la identidad de vividon pero sintieron que el poder del alma de vividon era un poco increíble. El poder del alma está muy por encima de ellos, tan infinito como el mar. En resumen, vividon les dio la sensación de ser invencibles, lo que demostró que la fuerza del oponente probablemente sería un Douluo incomparable. Sword Douluo susurró al oído de Nin Fengzi. Fengzi, la persona al lado de Uliena, es mucho más fuerte que nosotros. Mirando la figura de la otra persona, parece una mujer. Supongo que probablemente sea la del Salón de los Espíritus. ¿Qué? Ning se sorprendió cuando escuchó esto y se sintió como un rayo caído del cielo. Muy por encima de su Orbonne d'Oulbo, hay otra mujer, además ella viene del Palacio Wu Un, luego este tipo. ¿No es el Papa Vividon? No es así. ¿Por qué Vividon llegó también a la secta glaseada Kibao? El ambiente en el campo se congeló por un momento. Nin Fengzi y los otros tres no pudieron quejarse, vividón. El Papa del Palacio Wu, ¿por qué vino a la secta glaseada Qibao con Santa Uliena? La otra parte no se identificó. Esto, esto, esto. No entiendo, no entiendo. Xiao Chen. Nin Fengzi miró a Su Chen y dijo: Vamos a comer juntos. Todos, por favor. Nin Fengzi fue cortés con Uliena. Uliena también dijo rápidamente. El tío Ning, Rongron y yo somos hermanas, no tenemos que ser tan educados ahora. Ning Fengzi pensó para sí mismo. No soy cortés contigo, tengo que ser más cortés con la persona que está a tu lado, ¿verdad? Papa Vividon. Digamos que aunque Vividon no ha hecho nada ahora, ¿quién en todo el continente no la respeta? Suchen también sonrió y asintió, caminó detrás de Ning Fengzi y preguntó por mensaje de voz: Hermana Pope, ¿por qué están usted y Nana aquí? Vividon miró a Suchen con una expresión tranquila, pero no dijo nada. Solo quería echar un vistazo. Zuzuki y Nin Ron Ron se miraron y rápidamente pensaron en algo. Es posible. Fue porque Guyuena estaba escrito en el diario de hoy. La hermana Don estaba preocupada de que Guyuena viniera, así que vino con Uliena. Esto es muy posible. Si este no fuera el caso, Vividon no habría arriesgado su identidad para venir a la secta glaseada Kibao. Hablar. Guyuena y su equipo son muy rápidos y la fuerza de Vigi definitivamente no disminuirá. En este momento. Al ver que estaba casi en el lugar que mencionó, Ajin vaciló en su corazón y dijo: Señor, ¿deberíamos ocultar nuestras identidades? Después de todo, este es el mundo humano, y la secta glaseada de los siete tesoros es la tercera secta más alta. Guyuena dijo con calma: No es necesario. Su Chen conoce muy bien nuestras identidades, pero nunca ha ido al lado de la vida a buscarnos. Esto demuestra que no tiene malas intenciones hacia nosotros. Mientras no seas enemigo de Suchen, no hay nada que temer en el mundo humano. Aterriza directamente a la secta glaseada de los siete tesoros. Si fuera la ciudad de Wu, entonces Gu Yuen aún podría dudar. Después de todo, el Palacio Wu tiene muchos Douluo titulados, pero la secta glaseada de los siete tesoros no los necesita en absoluto. Allin también suspiró para sus adentros. Ella es una flor caída, aunque ahora es una flor nueva. Pero, después de todo, se la considera una esposa. ¿Cómo puede completar la tarea? Bien. Puntos de bonificación. No. Secta glaseada Kibao. Suchen y su grupo estaban disfrutando de su comida cuando de repente notaron tres auras poderosas. Esto hizo que Suchen, Vividong, Suord Ulu y Bone Douluo parecieran solemnes y confundidos. ¿Está tan animada la secta glaseada Kibao hoy? Por un tiempo. El Sword Bone Douluo se puso de pie y se paró junto a Ning Fengzi, uno a la izquierda y el otro a la derecha, listo para luchar en cualquier momento. Suchen y Bibidon también se levantaron y miraron fuera del pasillo. Ning Rongrong dijo un poco extraño. Hermano Suchen, abuelo Jian, ¿qué están haciendo? Qian Renxue, Uliena y Zuzukin también estaban confundidos. Con su fuerza, no podían detectarse entre sí de antemano. Nin si también parecía desconcertado, preguntándose qué estaba pasando, etcétera. Hay personas en este mundo que puedan hacer que Su Chen, el tío Jian y el tío Gu se tomen las cosas en serio juntos. Aunque agregar al tío Jian y al tío Gu es un poco aguado, esto es realmente escandaloso. No había manera de que alguien pudiera hacer que los cuatro tuvieran miedo al mismo tiempo. Ni siquiera X Ixi podía hacer eso, ¿verdad? Capítulo 312 Xiao Cao, ven aquí para compensar a su Chen por beber. Hablando francamente. Ning Zi realmente no podía pensar en nadie más en China continental que pudiera tenerles miedo a los cuatro cuando estaban presentes al mismo tiempo. No mucho después, cuatro hermosas mujeres entraron juntas desde fuera del pasillo. No hablemos de nada más. Basándose únicamente en las hermosas figuras de los cuatro, la gente se sintió increíblemente impresionante tan pronto como entraron. ¿Cómo podría haber mujeres tan impresionantes reunidas, excepto en la familia de Suchen? Vividon tuvo que admitir que la mujer de cabello plateado era tan hermosa y tenía una gran figura y temperamento. Los otros tres tampoco están nada mal. Y la joven de cabello azul era tan sensible que a Vividon le resultaba difícil imaginar quién podría tener más encanto que el otro. Qian Renxue, Uliena y los demás también fruncieron el ceño y de repente comprendieron. Otra mujer con una copia del diario vino aquí. A juzgar por su fuerza, debería ser la protagonista del diario de hoy, Guyuena, la colíder de las bestias del alma, ¿verdad? Suchen también estaba confundido ahora. Guyuena. Hi, Purpura, Brigitte. Ayin. ¿Qué está pasando con este chico? ¿Cómo se juntaron? Tengo que decir. Guyuena es tan hermosa. Uh, el maldito encanto de Tanshan sigue ahí, sin mencionar a Ziji y Brigitte, ah. Soy una persona seria, ¿cómo puedo pensar en esto? Pequeña Yakuza, pequeña Yakuza, tu madre es tan encantadora. La sangre dormida en el cuerpo está vagamente a punto de despertar. Ninfenzi y los otros tres estaban confundidos ahora. Muy confundido. Swordbone Bone no solo estaba confundido, sino también sorprendido por la identidad del oponente. Algo andaba mal. Algo anda muy mal. Guyuena entró, miró el campo y finalmente se quedó en Suchen, lo miró y dijo. Déjame presentarte, mi nombre es Guyuena. Bien. Suchen miró a la otra persona extendiendo su mano de manera amistosa, vaciló por un momento, le estrechó la mano y respondió. Hola, mi nombre es Suchen. Guyuena extendió su mano y presentó a Suchen. Chen. ji biji, a ¿Qué? Las expresiones de Bibidon y los demás se oscurecieron de repente. Ah, ¿Qué diablos es el pequeño bastardo? Esta Guyuena en realidad está jodiendo con Tan-San. ¿Podría ser que ella esté aquí por Tan-San? Equivocado. Deben estar aquí por Suchen. Suchen también extendió su mano y presentó a Guyuena y a los cuatro uno por uno, por supuesto. No dijo la identidad de Dibidon. Guyuena estaba un poco insatisfecho con el ocultamiento de Suchen y se sorprendió después de una inspección cuidadosa. ¿Este? El poder del alma de la otra parte, Guyuena también pensó instantáneamente que esta persona era Vividon o el llamado Lin Xuan. Impresionante. ¿Es esta la bendición del poder del alma de nivel 30? Es demasiado fuerte. Vividon también miró a Guyuena. Eran los comaestros de las bestias del alma y el papa del salón de los espíritus. Esto se sintió como un duelo fatídico. Guyuena también ha estado mirando a Vividon. Puede sentir la fuerza de Vividon. Si se convierte en un dios a continuación, puede convertirse en un dios de primer nivel. Ning Fengzi también estaba confundido, pero al ver que ambas partes todavía eran bastante amigables, invitó: "Soy un invitado aquí. Por favor, dame la bienvenida". Guyuena y los otros dos miraron a Ning Fengzi, pero no dijeron nada. Sus ojos permanecieron en Suchen. Suchen miró a los cuatro, Guyuena, y dijo: "Amigos, sentémonos juntos". Guyuena miró a Cidji y a los demás y los llevó a sentarse generosamente a un lado. Vividon también tomó a Uliena y los demás y se sentó directamente al lado derecho de Suchen. Los dos bandos parecían formar una escena delicada. Suchen se sintió un poco preocupado, se acabó. Parece haber un conflicto de personalidad entre la hermana del papa y Guyuena, el copropietario de la bestia del alma. Me temo que esto será muy problemático en el futuro, ¿verdad? Llave. Guyuena tiene a su leal hermano menor Ziji, Viji a Jin y Bibidon también tiene a Uliena, Qian Rengxue y los demás. Hay conflictos en todos los aspectos. Nin Fenxi y los otros tres estaban muy avergonzados. ¿Hablar? ¿Es esta nuestra secta glaseada Kibao? ¿No es un poco grosero que ustedes dos nos consideren nada? Solo. Nin Xi y los demás no dijeron mucho, solo observaron a Guyuena y otros sentados del lado de Su Chen, y el hombre misterioso, Vividong y otros se sentaron del lado de Su Chen. Se siente muy competitivo. Aunque Nin Xi y los demás no conocían las identidades de Guyuena y otros, sabían muy bien que tenían orígenes extraordinarios y eran poderosos. Aunque Vividong del otro lado no reveló su identidad, sucedió lo mismo. Nin Fengzi y los demás también sabían que se trataba de vivir del palacio Wuun. Verás, esto va a ser muy doloroso para Nin Fengzi y los tres. Originalmente, la secta glaseada de los siete tesoros de las tres sectas Sword Bone Douluo Jian Nin Fengzi era un ser que podía caminar de lado en el continente, pero ahora estaba en su propia casa, tan reprimido que no se atrevía a decirle una palabra. La escena permaneció congelada así. Su Chen miró a su alrededor y preguntó. No tienes hambre, ¿verdad? vivido y Guyena se miraron, pero ninguno habló. Oh sí. Ninfengzi de repente se levantó y dijo: De repente recordé que tengo algo de qué ocuparme. Shiaochen, saldré primero. Disculpen a todos. Cuando Nin se fue, su Bone Douluo también se levantó por separado y siguió a Nin juntos. ¿Qué diablos es este lugar? ¿Qué diablos es el ambiente? Algo anda mal con estas mujeres. Llave. Estas mujeres son tan fuertes. Después de salir de la sala de recepción, Nin Feng exhaló un suspiro de alivio y preguntó: "Tío Jian, tío Du, ¿cuáles son los orígenes de esas mujeres?" Sword Bone Douluo dijo con una expresión compleja: "No como un humano. Alma bestia transformada. De todos modos, esa mujer de cabello plateado debe ser la bestia espiritual encarnada." Especialmente esa mujer de cabello plateado siente una sensación de opresión más fuerte que la que sentimos por parte de personas como vos, Aixi y Vividon. Necesito preguntarle a Rongron Ron sobre esto más tarde. Ninfenxi también suspiró. Las fuerzas en el continente se están volviendo cada vez más complejas. Mirándolo hoy, nuestra secta glaseada de los siete tesoros no es digna del nombre de las tres sectas. Swordbone Dowlu también suspiró impotente. Ciertamente. Lo que no saben es que Vividón es casi un dios de primera clase ahora, y si Guyuena recupera toda su fuerza, será casi un rey dios. Compararse con ellos es demasiado injusto para la secta glaseada Kibao. En el salón de recepción, nadie de ninguno de los lados habló. Su Chen comió algunos bocados en silencio y luego tomó un sorbo de vino. Probablemente sabía que el propósito de Guyuena al venir nunca fue el mundo inferior. En otras palabras, el objetivo actual de Guyuena siempre ha sido el reino superior. Xiao ven y bebe con su Chen. Mientras Guyuena hablaba, se levantó y le dio el asiento junto a su Chen a Ajin. Oh. Ajin se comportó como ese conejo tonto frente al co-maestro de la bestia del alma. Vividon frunció el ceño al instante, sus ojos mostraban un poco de disgusto. Pudo ver que Guyuena tuvo la idea de usar una trampa de belleza. En este momento, Ajin sirvió el vino con una mirada gentil en su rostro y se lo llevó a la boca de Suchen. Oh! Vividon se burló y miró a Suchen con una mirada extraña. Al mismo tiempo, Uliena, Qian Renxue, Zuzukin, rong Rongrong y otros también miraron a Suchen juntos. Esto es un poco escandaloso. La madre de Tan San vino a acompañarlo a beber. Capítulo 313 Somos viejos, no puedes mentirnos. El ambiente en la cancha se volvió un poco extraño. Porque el vino de Ajin no fue solo un brindis, sino que fue llevado directamente a la boca de Suchen. No solo vivido y los demás, sino también Guyuena y los demás también estaban prestando atención a Suchen. Esto realmente avergonzó a Suchen. ¿Qué hacer? Lógicamente hablando, debo rechazar esta situación. Mis esposas están mirando desde un lado. Incluso si quiero, no puedo aceptar su trampa de belleza en persona. Pero, pero. Esta persona es tan san. ¿Qué cuadro que viajó por el continente Douluo podría pasar la maldita prueba de Tang San? Mientras Su dudaba, A ya había puesto suavemente la copa de vino en la boca de Su con una cara feliz y sin intención de ser amenazado. Da la impresión de que A hizo todo esto de buena gana, y ella también mostró vívidamente la ternura de la joven. Su abrió la boca suavemente y cuando el dedo de Hadele de A se levantó ligeramente, el vino tinto fluyó por la mano de Hadele de a y cayó lentamente en la boca de Su Chen. Este momento. Incluso Bibidon sintió que se enfrentaba a un enemigo formidable. Ella, Bibidon, Lin Xuan y Liu Erlong eran todas mujeres jóvenes de edad avanzada. Pero la diferencia es que la ternura y la dulzura de Ayin revelan completamente el encanto de la joven. En comparación con ellos, están muy por detrás. Su Chen miró a los ojos de Bibidon y otros, y con una expresión incómoda en su rostro, extendió la mano para agarrar la taza en la mano de Ajin y susurró. Lo haré yo mismo. Suchen pensó que Ajin lo dejaría ir, pero ¿cómo podría Ajin dejarlo ir? Ella ya había hecho algo mal y era una vergüenza para el alma bestia. Ahora Ajin obedece estrictamente las órdenes de Guyuena por el bien de su clan de almas bestias y sinceramente quiere complacer a Suchen y beneficiar a su clan de almas bestias. Entonces, antes de que Ajin se soltara, los dos ejercieron un poco de fuerza y la mitad de la copa de vino se derramó instantáneamente sobre los muslos blancos de Ajin. Lo siento. Su también se sintió avergonzado y rápidamente se acercó para ayudar a Ajin a limpiarlo. Tan pronto como adelantó la mano, se congeló instantáneamente y se avergonzó aún más. Lo perdí. Todos los días, Uliena, Vibidong, Suzuki y otros miraban, ¿por qué simplemente tomó medidas? Ups, eso es tan descuidado. Su rápidamente retiró la mano y no pudo evitar suspirar en su corazón: xiaosan tu madre, es muy resbaladiza. Los rostros de Bibidon, Uliena, Nimronron y Zuzukin se oscurecieron y miraron a Ajin muy infelices. Esto es simplemente irrazonable. De hecho, sedujiste a nuestros hombres así delante de nosotros. ¿Existe alguna ley real? ¿Hay alguna ley? La cara de Ajin se puso roja. Aunque hablaba en serio de seducirlo, no esperaba que las cosas progresaran tan rápido y sin problemas. Esto está tocando la parte superior de mi muslo. Guyuena y los otros dos quedaron particularmente satisfechos. Maravilloso. Ajin es de hecho la madre de Tang San. La madre del protagonista también tiene buena suerte, y todo lo que hace se puede hacer con el doble de resultado con la mitad de esfuerzo. Ajin se sonrojó, bajó la cabeza y respondió en voz baja: Sí, no tuve cuidado. Te lo serviré de nuevo después de que allin terminó de hablar rápidamente volvió a servir el vino y se lo entregó a la boca de su chen pero esta vez era demasiado tímida para mirar directamente a su chen su chen también se sintió avergonzado evitó a algunos de ellos y dijo no tienes que ser tan educado amigos tomemos una copa juntos dijo su chen justo cuando estaba a punto de quitarle el vino a allin pero preocupado por un accidente tomó otra taza y se sirvió otra taza su chen habló aunque Guyuena y Vividon estaban un poco enfadados, no dijeron nada. Levantaron sus vasos juntos, tomaron un sorbo y los dejaron. Nin miró a Jin, vaciló y le gritó a Vividon: Hermana, cambiemos de lugar. Al escuchar esto, Vividon se levantó y cambió de lugar con Nin La pequeña bruja se sentó al lado derecho de Suchen, hizo todo lo posible por enderezar a su ósito, tomó la copa de vino y dijo: el hermano Suchen Chen nos tiene con él, así que no necesitamos que bebas con nosotros. El hermano Suchen está bebiendo. Nim Rondron hizo lo mismo, sosteniendo una copa de vino y alimentando a Suchen Chen directamente, incluso sentándose directamente sobre una de las piernas de Suchen. Chen. Bi Bi Dong, Uliena y Zuzukin también se sintieron muy satisfechos. Aunque nuestra pequeña bruja no está completamente desarrollada, es linda y puede actuar como una niña mimada. Tutan-san no es nada débil. Guyuena, Biji y Ziji fruncieron el ceño y parecían un poco tristes. Ajin estaba de mal humor. A su edad, le parecía imposible estar celosa de una niña como Rongrong. ¿Este? Ajin miró a Guyuena con cierta vergüenza, mientras que Guyuena miró a Rongrong con disgusto, pero no tenía nada que decir. Después de todo, todas son mujeres de su Chen. Bibi-Dong, Uliena y Zuzukin formaron un 4 contra 4 con Guyuena, Ziji, Biji y Jin. Suchen también estaba indefenso. Por ahora. La fuerza, el temperamento y la capacidad de gestión a largo plazo de Vividon la convierten en la hermana mayor entre un grupo de mujeres. Aunque Uliena es el palacio principal, después de todo, es un poco más joven. Y Uliena, como Vividon, tiene fuerza, temperamento y habilidad, y es alguien que no depende de los demás. Un papa del palacio Wu. -un. Copropietario de Bestias del Alma. Oh. En este momento de ojo por ojo, Qian Renxue, disfrazado de Xue King, no pudo evitar reírse. Todos miraron juntos. Qian Renxue se levantó y caminó hacia Su Chen sosteniendo una copa de vino. El caballero dijo: "Todos, ¿por qué están tan celosos? En realidad, a Suchen le gustan los hombres". Después de que Qian Renxue terminó de hablar, le entregó su copa de vino a Su Chen y le indicó que la tomara y la bebiera. Vivido y los otros dos parecían confundidos. No sabían qué estaba causando Qian Rengxue en este momento. Gu Yuen y los otros cuatro parecían aún más confundidos. ¿Loco? Las copias del diario son todas de mujeres. ¿Nos estás diciendo que a Suchen le gustan los hombres? Somos viejos, no puedes engañarnos. Sin embargo, Suchen se quedó sin palabras cuando se enfrentó a la mirada directa de Qian Rengxue, pero finalmente tomó la copa de vino de Qian Rengxue y bebió el vino tinto de un trago. Guyuena, Ziji, Biji y Jin quedaron sorprendidos en el acto. ¡Oh Dios nuestro! ¿A Suchen realmente le gustan los hombres? Si eres así, volveremos y llamaremos al gorila Ermin ahora. Cuando vivido y los demás vieron cambiar los rostros de Guyuena y los demás, inmediatamente entendieron y casi no pudieron contener la risa. Solo seis. Hubo silencio. Suchen también miró a Qian Rengsue con fiereza. Este angelito era tan malo. Ciertamente. Guyuena y los demás no eran tontos. Simplemente se detuvieron por un momento y entendieron lo que quería decir Qian Renxue. Después de todo, todos habían leído una copia del diario y sabían que Suchen tenía siete u ocho esposas. ¿Cómo podrían gustarle los hombres? Si no hubiera leído el diario, esta persona casi me habría engañado. Capítulo 314: Aquellos que no se han transformado también pueden ser regalados. Guyuena vaciló, miró a Vivido y dijo en voz baja: Hablemos. Al escuchar esto, Vividona sintió levemente y miró a Suchen y dijo: Xiaochen, ve a buscar al maestro de Setanin y a los demás primero, y hablemos de mujeres. Suchen asintió levemente, se puso de pie y dijo a través de un mensaje: No pelees con ella. Aunque esta gulluena no está en su mejor momento, su fuerza es insondable. Vividona sintió levemente. Acababan de leer el diario y lo sabían muy claramente. Si uno de los clones del dios dragón está en su máxima fuerza, debería tener un rey-dios, ¿verdad? Incluso si ella, Vividon, hubiera completado la prueba divina, solo tendría la fuerza de un dios de primer nivel. Cuando Suchen se fue, Vividon miró a Guyuena y a los otros cuatro y dijo: Este rey de las bestias del alma, ¿no es un poco de mala educación de tu parte usar una trampa de miel con nuestros hombres tan pronto como llegas? Guyuena dijo con calma. Nos entendemos y conocemos los conceptos básicos, así que expliquémoslo directamente. Todos ustedes han visto la situación de nuestro clan de bestias del alma hoy, así que, ya sea que estén felices o no, no escatimaremos esfuerzos para seducir y conquistar a Suchen. Nim Rondron dijo enojado: Eres demasiado grosero. El hermano Suchen es nuestro hombre y quieres seducirlo, pero ni siquiera puedes pedirnos nuestra opinión. Vividon dijo con expresión solemne: ¿Cuál es tu propósito? ¿Usar el poder del diario para recuperar un punto de apoyo en el reino de Dios? Bien. Guyuen admitió directamente. No solo eso. También queremos conquistar a Su Chen y obtener la ayuda de Su Chen. Vividon frunció el ceño. Qian Renxue dijo con cierta confusión: Ustedes son bestias del alma y Su Chen es un ser humano. ¿Por qué creen que Su Chen puede estar en la posición de una bestia del alma? Me temo que esto no es muy realista. Suzuki y Vividon también miraron a Guyuena. El estado de ánimo de Guyuena era un poco complicado. Esta frase toca sus puntos débiles. Después de todo, todos son bestias del alma. Si Suchen quiere ayudar a las bestias del alma de todo corazón, puede que esto no sea posible. Suchen es un ser humano. Vividon dijo: No sé muy bien cómo es el reino de Dios. Pero en el reino inferior, los humanos tienen que buscar anillos de almas si quieren ascender. Precisamente por esto, nunca podrá haber paz entre las bestias del alma y los humanos. A menos que los humanos puedan investigar una manera de mejorar sin tener que buscar anillos de almas. Al igual que el anillo del alma de Suchen, todo es de fabricación propia. Cuando Vividon dijo esto, Casi no pudo evitar hablar mucho. ¡Qué descuidado! Casi reveló el secreto del anillo del alma autocondensante de Suchen. Entonces Guyuena y los demás obtendrían a Suchen aún más. Uliena, Zuzukin y otros también miraron a Vividon con expresiones confusas. ¿Qué dijiste? Guyuena y los otros dos fruncieron el ceño por un momento y miraron a Vividon de manera extraña. Ziji pareció desconcertado y dijo: Sigue hablando, ¿qué pasó con el anillo del alma de Suchen? Vividon guardó silencio, sin querer decir nada. Guyuena dijo pensativamente: Probablemente estés diciendo que Suchen tiene una solución, ¿verdad? Entiendo. La copia del diario es tan poderosa que un maestro del alma debería poder encontrar una manera de condensar su propio anillo del alma, para que los humanos y las bestias del alma todavía tengan la oportunidad de coexistir pacíficamente. Suzuki negó levemente con la cabeza y dijo: Es difícil. Como se muestra en el diario de hoy, la fuerza de la bestia mítica es relativamente fuerte y habrá un día en el que se desequilibrará en el futuro. No. Guyuena negó con la cabeza y dijo: Este es un juicio equivocado. Las bestias del alma son de hecho más fuertes, pero. ¿Cuántos años le toma a una bestia del alma convertirse en Dios? ¿Y cuántos años le toma a un humano convertirse en Dios? Al igual que las bestias del alma actuales de 100.000 años, solo hay un puñado de ellas en el continente. Incluso si no son cazadas por humanos, es muy difícil que una bestia del alma se convierta en un Dios. Vividón y otros no respondieron la llamada. Guyuena continuó. Basado en el misterio de la copia del diario, creo que deberíamos poder encontrar una manera para que los humanos y las bestias espirituales coexistan pacíficamente. Si no puedo obtener una copia del diario, creo que Su podrá encontrar esa manera, así que. Su y yo estamos decididos a tomar una decisión, e incluso los ángeles y dioses no pueden detenerla. Yo, el Rey Dragón Plateado, lo dije. Qian Renxue frunció el ceño, ¿qué quieres decir? Vivido y los demás también están preocupados. ¿Quién más no sabe acerca de las otras bestias del alma? De todos modos, si Guyuena, Ziji, Viji y Allí lo regalaran, sintieron que Suchen definitivamente no podría resistir esta tentación. De ninguna manera. Suchen es bueno en todo, simplemente ama la belleza. Esta es su debilidad. Al ver que Vividón y los demás estaban en silencio, Guyuena pensó por un momento y luego dijo. En realidad, no hay rencor entre nosotros. En otras palabras, todos podemos ser amigos. Nuestro propósito es regresar al reino de Dios y darles a las bestias del alma la oportunidad de sobrevivir. Su propósito es simplemente unificar el continente. Como amigos, podemos ayudarlos incondicionalmente. Vividon parecía un poco rara y dijo: No parece que necesitemos ayuda, ¿verdad? Uliena dijo: Con la fuerza de nuestro Salón de los Espíritus y la ayuda de Suchen, será fácil unificar el continente. Guyuena asintió, pensó por un momento y dijo: En realidad. Pero no hay otra sorpresa. A juzgar por lo que pasó con vos, Aixi, están Poseidón y el dios Shura detrás de Tansan. Ya sea que necesites nuestra ayuda o no, al final todos tenemos un enemigo común. Oh, sí. Guyuena dijo con cara seria: En la percepción de todos, los dioses no pueden bajar al mundo inferior y no pueden interferir con los asuntos del mundo inferior, pero esto no es absoluto. Después de leer el contenido del diario, debes saber que después de que Tan se convierta en un dios, podrá convertir el continente en un hombre llamado Tan, por lo que uniremos fuerzas para romper los grilletes del destino. Vividón y otros también tenían expresiones complicadas. Después de lo que dijo Guyuena, lo pensaron detenidamente y se dieron cuenta de que algún día el reino de Dios realmente podría interferir con los asuntos del mundo inferior. Aunque obviamente es imposible, vendrán en secreto, ¿verdad? en guardó silencio por un momento y dijo: Podemos reconciliarnos temporalmente y hacernos amigos, pero no podemos aceptar su solicitud ahora. Depende de los deseos de xiao Claro. Yuena chasqueó los dedos y dijo con calma. Depende de nosotros resolver la situación de Su Chen. Además de Ajin, Ziji y Viji también pueden manejarlo. En el extremo norte, todavía hay dos personas que pueden ser entregadas a Su Chen como concubinas. Envíe gente a buscarlas antes de venir aquí. Llegarán pronto. Todos. Bibidón y otros quedaron paralizados en el acto. Solo queríamos ser amigos tuyos y nos acabas de enviar cinco bellezas, ¿verdad? ¿Quieres ser amigos? Al ver que Bibidón y los demás estaban en silencio, Guyuena pensó profundamente y dijo: También los hay en el mar. Bibidón no pudo evitar decir. ¿Quieres decir que, excepto tú, todas las mujeres transformadas de tu clan de bestias del alma pueden ser regaladas? Guyuena pensó por un momento y respondió: Puedo. También puedes dárselo a aquellos que no se han transformado. Suchen. Capítulo 315: Mujer, no entiendo este momento. Vivido y otros entendieron completamente la determinación de Guyuena. Deben luchar por el alma bestia. Hmm, así es. La propia Guyuena puede involucrarse en la situación, y mucho menos en lo que hizo allí hace un momento. ¿Es solo que ya hay tanta gente en la familia y estas mujeres están volviendo a salir del armario? No sé si Suchen podrá soportarlo. Vividon y los demás estaban muy preocupados, y miraron en silencio a la madre de Tang-San. Como antifan número uno de Tansan, san me temo que sería difícil para Suchen. Afuera. Su Chen originalmente planeó salir y caminar casualmente, pero inesperadamente, Nin y los demás lo detuvieron. Xiao Chen. Díganos la verdad: ¿quiénes son las mujeres que están ahí? Bien. Su Chen estaba un poco confundido y dijo: Uliena y los demás son iguales a Rongran. Los otros cuatro realmente no tienen nada que ver conmigo en este momento. Su lo negó con la cabeza y dijo: No te preguntamos esto, queremos saber las identidades de esas cuatro mujeres. Su fuerza es demasiado poderosa. Boneduo también dijo con cara: seria. más poderoso y aterrador que el Bosa que hemos visto antes. Oh, sí. La mujer que se cubrió es vivido del Palacio Wu, ¿verdad? El poder de su alma también es más fuerte que el de Bosa Es obvio. Bosa le dio a su Ward Bonedoulo la sensación de que era el ser supremo del mundo. Y la sensación que les dieron vivido y Guyuena fue que eran poderosos más allá del mundo humano. Este y cuando Su Chen escuchó las palabras de Su Bardone Douluo, se sintió un poco confundido y dijo: ¿De verdad quieres saberlo? La identidad de la otra parte es un poco complicada. Ning Zi y los demás fruncieron el ceño y miraron a Su Chen. Incluso Su Chen dudaba en hablar. ¿Podría la identidad de la otra parte ser más poderosa de lo que los tres imaginaban? Ning Zi pensó por un momento y dijo: Si no se puede decir, entonces no hay necesidad de decirlo. Sword Bonedou lo asintió levemente. Si conocer la identidad de la otra parte traería un desastre, aún podrían resistir su curiosidad. Suchen miró hacia el salón principal donde se recibió a los invitados y dijo. Está bien. No hay nada que no se pueda decir sobre mi identidad. Solo temo que si ustedes se enteran, mi corazón taoísta no podrá aceptarlo. Tal como ustedes adivinaron, Tio Min, la mujer que se cubrió es vividón. En cuanto a la fuerza de Vividon, debe ser más fuerte que vos, Aixi. Suord dijo con una mirada sorprendida. En realidad, vos, y Kian Daoliu son personas incomparables del nivel 99 que han alcanzado la cima de la humanidad. No importa cuán fuertes sean, Vividon ya se ha convertido en un dios. Ninfenzi y Bone Douluo también quedaron atónitos. Sí, vos, Aixi y Kian Daoliu han alcanzado la cima. Si fueran más fuertes, serían dioses. Los tres no podían imaginar que Vividon se convertiría en un dios, entonces, ¿con qué más tendrían que luchar las fuerzas de todo el continente? Simplemente ríndete y pierde la mitad de la batalla. No. Me temo que tienes que rendirte rápidamente y es posible que no tengas ninguna posibilidad si te rindes demasiado tarde. Suchen asintió levemente y dijo: Casi el verdadero nivel de poder de su alma es superior a 100. Sin embargo, aún no ha completado el examen divino. Cuando se complete el examen divino, será un dios de primer nivel. Un dios de primer nivel se considera una persona poderosa en el reino de Dios, y el siguiente nivel es el rey dios. En cuanto a las otras mujeres, la mujer de cabello plateado es aún más fuerte que Vividon. Ella es un hombre fuerte que descendió del reino de Dios y es la maestra de todas las bestias del alma. Tres personas. Ninfenzi y los demás quedaron atónitos por un momento. Rao era una de las tres sectas principales de su secta glaseada Kibao, y se lo consideraba bien informado. Pero lo que dijo Suchen ahora los sorprendió durante 500 años. Vividon se ha convertido en un dios. Vividon no es considerada un dios, pero el verdadero poder de su alma se ha convertido en un dios. Ha superado el límite del nivel 100. La otra mujer es una persona poderosa que descendió del reino de Dios y es la maestra de todas las bestias del alma. ¿Me voy? ¿Cuál es este concepto? Pone Goulou vaciló por un momento y preguntó, ¿Todas las bestias del alma que mencionaste tienen años de límites de cultivo, verdad? Debe haberlo. Sword Goulou luego dijo, si no hubiera restricciones, ¿no tendrían que escucharla todas las bestias espirituales que tienen más de 100.000 años? Fengzi también asintió pesadamente. Suchen simplemente dijo impotente, lo siento, esto realmente no existe. En resumen, ella puede comandar a todas las bestias espirituales, independientemente de su edad, ya sea que corran por el suelo, naden en el agua o vuelen por el cielo. Los tres se quedaron sin palabras. Esto era inaceptable para ellos. La razón por la que las bestias del alma no podían destruir a los humanos era porque era imposible que las bestias del alma se unieran. Según lo que dijo Suchen ahora, sería terrible si hubiera una persona, bestia, que pudiera comandar a todas las bestias del alma de una manera unificada. Ninfenzi sostuvo la muleta con fuerza y dijo: Entonces ella ordenó a todas las bestias del alma que causaran un golpe devastador al continente con una sola orden. ¿Cómo podría existir algo así en este mundo? Su Bone Douluo y los otros dos también fueron estúpidos. Vos Aixi los hizo muy impotentes, Vividon los hizo 100% impotentes y ahora Guyuena los hizo 110% impotentes. Suchen miró al sorprendido Nin y a los demás, con una mirada algo complicada en sus ojos. ¿Por qué no crees que una existencia como la mía es más aterradora? No importa lo que diga Guyuena, ella solo está dentro del marco del mundo, y yo soy el gran terror que saltó de los tres reinos y no estoy entre los cinco elementos. No tienes que preocuparte demasiado por el tío Nin. En la actualidad, la otra parte no tiene motivos para llevar a las bestias del alma a lanzar una guerra contra los humanos. Nin Fengxia sintió levemente, vaciló y preguntó: ¿Entonces, tu relación con la otra parte es buena o mala? Su Chen pensó por un momento y dijo: Deberíamos poder hacernos amigos. Tengo una ventaja, es decir, tengo ventaja sobre mí, por lo que, en general, a las mujeres les gusta ser mis amigas. Esto no es lo que dijo Su Chen. Hay un diario, así que lo que dijo es verdad. ¿Quién no querría ser amigo de una mujer que tuviera una copia de su diario? Poco después. Antes de que Su Chen y Fenzi terminaran de charlar, vieron a Guyuena y Bibidon saliendo juntos de la habitación, hablando respetuosamente y en armonía. Cuatro personas. Su Chen Nin, Fengzi y los demás se sintieron repentinamente confundidos por esta escena. ¿Por qué un grupo de personas que ahora estaban en ojo por ojo de repente se llevaron bien entre sí? Mujer, no entiendo. Nim se acercó, agarró a Suchen del brazo y gritó: Hermano Yechen, ¿de qué estás hablando con mi padre? Suchen sonrió y respondió: No dije nada. ¿Ya terminaste de hablar? Guyuena y Vividon respondieron con un leve asentimiento y se miraron, pero no querían decir mucho ojo por ojo. Nin Fengzi de repente frunció el ceño y miró a Qian Reng confundido, etcétera. Todos hablaban de mujeres. Entonces, ¿de qué estaba hablando él, un discípulo por dentro? Algo no se siente bien. Trabajo para ganar dinero y lo actualizaré de vez en cuando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirán los próximos capítulos de la novela. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.